Què tal, bona nit, com esteu? Benvinguts un dimarts més així a TV4, estem en Castellà Directe i bueno, la veritat que continuem igual de contents, igual d'il·lusionats que les darreres setmanes i en este inici de campionat de Lliga. Venim d'una nova victòria a l'Estadi Municipal de Castellà, 3-1, el triomf de l'equip d'Òscar Cano davant del Badalona, un partit que va tindre gols, va tindre ocasions, va tindre moments també, és que el Badalona en aquest gol, no? Semblava que volia clavar-se en el partit, però el més important, va tindre 3 puntes més a la saca de l'equip blanc i negre, que té ja 12 punts en 6 partits i que dobla el que va ser la puntuació a aquestes alçades de la temporada passada. Avui ja sabeu, és que segueu les nostres xarxes socials, que el nostre convidat és el tècnic, és Òscar Cano, i de seguida vol presentar i, per cert, podeu ja començar a utilitzar el nostre número de WhatsApp per a fer arribar aquestes preguntes i aquests comentaris al voltant del Castelló, per a qualsevol dels que estem així, però sobretot en el dia d'avui, especialment per a ell. Però abans, com sempre, salude a Laura Palanques. Què tal, Laura? Bona nit, com estàs? Hola, buenas noches. Bueno, preparada para trasladar muchas preguntas, imagino, al míster, ¿no?, que está hoy con nosotros. Recordamos si te parece nuestro número de WhatsApp. Claro, el número de WhatsApp al que podéis enviar cualquier WhatsApp para preguntarnos al míster o a nosotros es el 601-413-660. Molt bé, doncs ja sabeu aquesta manera de poder contactar amb nosaltres, d'interactuar, que és el que ens agrada, i en els pròxims minuts anirem viatjant, perquè ja tenim inclús alguns abans de començar el programa, abans d'entrar així mateixa al plató. Avui estan a la meva esquerra els nostres habituals. Manolo Ramos, què tal? Bona nit. Bona nit, José Luis. Esperançat, content... Bueno, és una temporada que de moment pinta bé, la veritat. Home, de moment disfrutar, que ja ara, per desgràcia, vindran les vaques plaques, o com se diuen, no? Ojalá continuï tota la Liga aixina, però la veritat que és complicat el que està fent l'equip, és meritós, i, bueno, sobretot ara anem a disfrutar mentre que puguem, i a veure si el diumenge aconseguim una altra victòria. El diumenge és una prova seriosa, que el Nàstic de Tarragona té els punts que té, però té un superequip i té jugadors de moltíssim nivell. Toni Gasco, què tal? Bona nit. Bona nit. Tu com vas viure el partit a Castellà, ahí a peu de camp? Ahí con el amigo Manolo, siempre estamos con mucha tensión y muchos nervios, pero la verdad que muy bien y como bien ha dicho él, pues muy ilusionados, pero con los pies en el suelo. Espectacular la entrada de Castellà, és increïble, veure 13.000 espectadors en un partit de segona divisió B. Això ja pràcticament ningú equip de segona divisió B pot dir-ho, molts de segona tampoc, i inclús algun de primera. És a dir, que és un patrimoni que té el Castelló, que està ahí, i que, baix el meu punt de vista, n'hi ha que saber aprofitar també per part dels dirigents. El nostre àrbitre és Néstor Ribes. Què tal, Néstor? Estàs recuperat ja del cap de setmana o què? Sí, ara sí, ja. Poquet a poquet. Vam poder compartir amb tu un ratet del que va ser una celebració especial, no? 20 anys d'una de les penyes del Castelló, com es ressaca el vi negre. Vau tindre un programa d'actes començant molt prontet de matí, tancant molt tard, però el diumenge estaves al futbol. El diumenge un poc de ressaca, però estàvem ahí a gol final. Ui, com estan nosaltres el míster, tampoc volem apretar molt en el tema arbitral, és a dir, no tenim polèmica, però després es contaràs quina és la pregunta del reglament. Seguint un poc la línia, no?, de les novetats que ha introduït FIFA aquest estiu. Sí, algo que ha variat aquest any. És una pregunta molt facileta avui, jo crec que acertarà la gent. Segur que se la saben tots, doncs. I també Lluís Pastor, què tal, Lluís? Bona nit. Bona nit. Tu vas parlar en esta ocasió, en els aficionats que siguin de la preferència, tinc que dir, per cert, que en esta ocasió no van haver ninguna cua i van arribar tots a hora a l'estadi, la qual cosa és una molt bona notícia, que s'hagin ficat les ferramentes necessàries per part del club per evitar que hi haguera gent que se perguera els primers minuts de cada partit. Sí, estuve en preferència i, bueno, la gente, pues sí, me comentaba de que la escuela se había evitado, de que habían podido entrar mejor que otros partidos y, bueno, la verdad que salieron con buenas sensaciones y yo, bueno, con el equipo, pues, otra semana más ilusionado y, sobre todo, la sensación de equipo que da, que ves que hay muchas opciones de ganar los partidos, que casi siempre lleva la iniciativa el Castellón y, bueno, sobre todo la sensación de equipo durante todos estos partidos sigue siendo muy buena. Óscar Cano, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. No tendrás polvo en la espalda ahora, ¿no? Habrá mucha gente que te tocará la espalda, ¿no? No, porque no me expongo. Entonces, tengo la mala o la sana costumbre, según como se mire, de no exponerme mucho. No me gusta, me gusta estar solo, aislado y pensando en mis cosas. Y, bueno, muchos años viviendo solo, entre apuntes, entre círculos, flechas, triángulos, ideas. Y, bueno, y eso hace que no ande mucho por la calle, ¿no? Pero a nadie le amarga, ¿no?, que alguna palmadita de vez en cuando, más que a mí, sobre todo
a todo el mundo que sufrió tanto, ¿no? Yo cuando llegué aquí recuerdo que dije que, bueno, yo pude sufrir, ¿no? 6 meses los que realmente, bueno, no sabíamos si íbamos a mantenernos, a descender. Se hicieron para mí muchísimos puntos, ¿no? Sobre todo partiendo desde que era un equipo, ¿no? En el que nadie creía que podía hacerlo. No sé si fueron 31 puntos, ¿no? 27 de ellos en la segunda vuelta. Y fíjate con esos números que son de Copa del Rey alta, rozando playoff, casi se desciende, ¿no? Era una machada, ¿no? La permanencia se consiguió. Pero yo cuando vine nuevo, ¿no? Ya llevaba a otra gente sufriendo 6 meses anteriormente, como vosotros, como la afición, como la gente del club. Gracias a Dios, pues bueno, ahora estamos en otra dinámica y ojalá que duren. Sí. Bueno, yo te pido, si es posible, concreción en tus respuestas para que pues sí puedas. Eso es difícil. Bueno, pero hemos pensado una cosa, si no te sabe mal. Me cortáis. Te vamos a poner aquí una ayuda cronometrada para que más o menos vaya por mí, perfecto. El tema cómo funciona. Simplemente, y ahora entramos ya, lo que quería comentar es que no son solo 6 meses de malos tiempos en el Castellón. Son 7 años los que llevamos algunos yendo a, no voy a decir nombres de campos, pero en fin, yendo a partidos de tercera división, yendo de aquella manera. Encima con dirigentes que pensaban más en ellos que en el club, se viene de un descenso administrativo, es decir, que aquí la letanía es muy larga y por eso también dentro de lo posible tienes que entender que cuando tienes 2 meses buenos, pues el aficionado prácticamente coja un aire como lo que está ocurriendo, porque tenemos un background muy malo, ¿no? Aquí como en Castellón. El aire que tenemos todos, es que parece que yo no quiero estar bien. No, yo lo primero. Yo lo que digo es que, fijaros cómo está el fútbol nacional, ¿no? No nos vamos a ir a otros países por no extendernos mucho, ¿no? Es decir, cuánto equipo, pues, yo qué sé, Extremadura, Badajoz, Recreativo de Huelva, podríamos empezar a enumerar muchísimo, que tienen más o menos el perfil del Castellón y que no están en la categoría en que merecen. Y sin embargo hay otros, como Leganés, como Getafe, como Eibar y alguno que otro más, que sí. ¿Por qué? Pues porque apostaron por algo llamado proyecto. Entonces, el problema que tienen las ciudades tan grandes, con una afición tan cuantiosa, es que quieren las cosas muy rápido y quieren las cosas ya, como hay un recuerdo muy palpable, ¿no? Aunque no sea de esta generación, de primera, de segunda división, pues la gente añora y quiere eso a una velocidad que no es la aconsejada, ¿no? Bueno, si te parece, si os parece a todos, comenzamos viendo imágenes del ambiente previo al partido y ahí Toni y Manolo me pueden ayudar a comentarlas. Teníamos la cámara de TV4 en Castalia, momentos previos al inicio del partido. Compañeros, cuando queráis podemos empezar a ver las imágenes del estadio de Castalia. Imagino que desde abajo, Manolo, impresiona más, ¿no? Ver a 13.000 personas ahí esperando que llegue la hora de que arranque el partido, ¿no? La verdad que el ambientazo del otro día, del domingo, pues es de los buenos domingos, ¿no? De esos que llegas al campo y ves a tanta gente. Yo sí digo, la verdad, no esperaba que hubiera tanto lleno. No creía que estuviera el campo tan lleno. Y sobre todo lo que me quedo es con esa sensación de la gente que tiene ganas de fútbol, ¿no? De ver a su equipo. Que eso hacía años que no lo veía, ¿no? Que tú llegabas al campo y hablabas con uno y la gente estaba contento, la gente estaba con ganas de ver el partido porque tienen confianza en este equipo. Aparte lo está demostrando, y eso son esas sensaciones que tú ves con equipo, están haciendo las cosas bien, nos divertimos, hacen fútbol, juegan a fútbol, cosa que hace años que no lo veíamos, y eso es lo que transmite esa euforia, ¿no? a la gente, que a veces yo creo que es un poco desmesurada, porque hay que ser realista y hay que poner los pies en el suelo. Pero claro, tú ves tanta gente y luego yo me quedo con otra cosa, que parece ser que los silbidos ya se han dejado un poco de lado, ¿no? El público llevan volandas al equipo, ya pasó hace 15 días y esta semana lo mismo, hubo un momento que con el 2-1 parecía que la cosa no pintaba muy bien, pero el público estuvo en todo momento al lado del equipo y animando, pero a muerte, ¿no? Yo por lo menos esta semana no escuché tantos silbidos como no ha habido estas semanas atrás. Ay, y mucha gente joven por allá abajo, Toni, ¿eh? Ahí sí. Tienes ahí, creo que son dos gemelas, ¿no? Que están ahí esperando que salgan ya los protagonistas. Es importante tener gente joven, ¿eh? Estos son el futuro de la afición del Castellón y son del Castellón, ¿eh? Se ha conseguido algo que no es fácil, ¿eh? Que sí, los niños sean del Castellón primero y luego del que sea. Sobre todo también destacar la presencia notable cada vez más de mujeres, ¿no? En el campo, que también. Yo creo que es súper positivo
y genial. Y luego, pues, yo me encuentro con muchos amigos que hacía, pues, lo que tú has dicho, José Luis, 7-8 años que no iban al campo y ahora llevan a sus hijos que tienen 4 o 5. ¿Y has visto? Y la verdad hay que... gente muy particular, ¿eh? Ahí tenemos algo, me imagino que es artificial, ¿no? Porque, en fin, pero... Va de todo tipo de personas al campo de fútbol. Sí, bueno, claro, cuando van 12.000 personas al campo, pues evidentemente... Bueno, casi ahí son 12.002. Ya empiezas a ver de gente variopinta, ¿sí? Sí, y ahí los niños también, siempre acompañado del equipo, ¿eh? Cuando salta al campo, de los niños para hacerse la foto. ¿Cuál es el jugador que más demandan, Óscar? Bueno, aquí tenéis... ¿Lo llevas tú ese tema o...? No, ya no, solo me faltaba. No, yo no... Bueno... pues sobre todo por los clásicos, es decir, sí. Cubillas, claro. César, porque es quizás no lo más vistoso el gol. Y después pues hay gente, la verdad es que este año no, yo lo que sí veo es una comunión especial, ¿no? Sí, una sí. comunión especial, ¿no? Yo el otro día me llevo una satisfacción enorme cuando cada vez que haces una sustitución y entra, por ejemplo, Rafa Gálvez, que la gente lo ovacione, que ya no tiren de motes o de sobrenombres, ¿no? Para mí eso es muy importante. Yo entiendo a la gente, yo entiendo porque somos todos resultadistas, ¿no? Porque parece que el que os habla no es resultadista, cuando al que más le molesta perder, seguro lo anticipo es a mí, porque yo sí que dependo del resultado, ¿no? Es decir, mi trabajo depende de que la pelota entre más en la portería contraria que en la mía, ¿no? Pero aparte de eso, para conseguir resultados se tienen que ir construyendo otro tipo de cosas que hacen que un club sea sostenible, ¿no? Y yo tenía ganas de dotar, o de que entre todos dotáramos esto de una identidad, de una forma de jugar, de una forma de vivir, de convivir, de relacionarnos. En este sentido tengo que agradecer mucho, ¿no?, a la familia Montesinos, con Vicente a la cabeza, ¿no?, porque desde que hubo cambio de propiedad ellos me manifestaron también su confianza, la comisión deportiva, que la verdad que ha hecho un equipo en el que no se ha derrochado el dinero, se ha hecho una buena apuesta pero sin derrochar, pero cumple con una máxima, ¿no?, que todos los jugadores juegan a lo mismo, no son complementarios, ¿no? No uno juega a una cosa, a otro a otra, y para mí todo ese tipo de variables son las que te permiten que el equipo pueda estar en una mejor disposición para ganar. Sí. Bueno, ahí tenemos, cuando saltan los jugadores ya a saludar al trío arbitral, y ahí el 11, que bueno, es el 11 clásico de este arranque de temporada en el Castellón. De momento. Sí, sí, en este arranque de temporada he dicho que estás colocando ahí una alineación de momento, como digo, muy reconocible. Y bueno, pues pintaba bien la tarde, la verdad, y al final todo acabó bien, aunque por lo menos para mí, no sé si estás de acuerdo, Óscar, no ha sido vuestro mejor partido a nivel de juego. No, para nada. Pero eso también es una cosa que lejos de preocuparnos, a mí no me preocupa. Es decir, ¿por qué? Porque, es decir, cuando viene un equipo que para nada es un mal equipo, que para nada nosotros nos consideramos mejores que ellos, de hecho hemos preparado la semana igual hasta más a conciencia que otras semanas, precisamente porque es un rival herido, un rival peligroso, con buenos jugadores. Es decir, el año pasado vinieron y nos costó mucho ganarles, ¿no? Hicieron una segunda vuelta extraordinaria, pero yo eso sí lo veo. Es decir, cuando viene un rival que está en un peor estado de forma deportiva, futbolística que tú, yo mi equipo lo veo con muchas opciones de ganar, ¿no? Y el año pasado no ocurría eso, ¿no? Entonces te queda uno con esa tranquilidad. Yo el resultado, no, es decir, más allá de que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, yo no lo vi peligrar en ningún momento el resultado, ¿no? Porque había un estímulo muy claro a la espalda de sus centrales, sus dos laterales estaban muy incorporados. De hecho, se hizo un cambio para tratar de que los centrales se viesen igual, hasta menos condicionados por tener dos delanteros. Pusimos ahí en una posición intermedia a Jorge para que se dedicara a ser pasador, ¿no? Metimos a Serra porque, bueno, ya no podías correr con la primera oleada con los delanteros, tenías que correr por fuera. Y yo qué sé, yo veo que este año me estoy disfrutando, de eso sí que estoy disfrutando, de poder hacer todas estas tonterías. Tener banquillo, vamos. Que se nos ocurren a los entrenadores, tener protagonistas que puedan llevar a cabo, que lo puedan llevar a cabo, ¿no? Sí. Vamos a ver los goles, si te parece. El primero, muy importante siempre en cada partido, pero creo que este, además, de manera especial, siempre es importante que todos los delanteros ya se quiten aquello de que han marcado su primer gol en la competición, en este caso la Liga. Y el 1-0, gran centro de Rubén y bueno, gol de 9 clásico. Ahí tenéis la jugada, Rubén que la pone, balón que era un caramelito, y ahí Cubi, que tiene tiempo de marcar los tiempos, bajar la pelota ahí al palo derecho de la portería del conjunto del Badalona,
Y se separa de su marcador, sí, en el momento oportuno, fíjate. Sí, está ahí con Valentín. Le engaña, lo desequilibra. Es que yo creo que se es injusto con Cubillas, claro. Dicho esto, cada vez que hablo bien de Cubillas, como algún día no lo ponga, me dirán... Claro, hablas bien y no lo pone. Claro, pues es que Cubillas va a jugar como todos, cuando nos apetezca a los que alineamos y sobre todo cuando pensemos que estando él en el campo el equipo va a estar mejor que sin él, ¿no? Él y todos los demás. Y parecía que Jorge era intocable y contra el Español no jugó, ¿no? Considerábamos que el gran potencial del Español era construir muy bien por el perfil izquierdo y todo lo acaba Víctor, que es un jugador de primera división en lateral. El otro día hizo el gol en Mestalla, en Valencia, contra el Mestalla. Y pensamos en Serra para protegernos un poco más por ahí, para tener salida, para... Y bueno, y salió bien, ¿no? Quiero decir que aquí no hay intocables, ¿no? Es decir, más allá de que haya jugadores importantes, como en todos los clubes, que van a jugar más que otros, pero es cierto que la plantilla te permite, a través de los recursos que tiene, muchas cosas. ¿Te acuerdas cómo celebraste el gol? Pues no. Pues vamos a refrescarte la memoria. La verdad que no. Pues ahí te estábamos haciendo un marcaje. En la banda estaba ahí. Estabas encima de la neverita, por momentos, ¿eh? Te ponías encima de la neverita y ya... Cómo envejecido, ¿eh? Y ahí... ¿Ese es el gol? Sí, bueno, en ese momento estaba el partido 0-0. Estás ahí, me imagino, que mirando algún lance de... Estoy pendiente a lo que pasa y sobre todo igual miro mucho hacia atrás para que Elías no salte cada dos minutos. La verdad que menos mal que es mi amigo, es mi hermano prácticamente y es una persona fundamental para todo, pero hay veces que... Mira, está a punto de suceder, ahí lo tienes. Ah, ahí tienes ahí la celebración, sale Rafa, sale Jairo, Castells... Esa es la imagen del equipo. Ahí está. Que todo el mundo se alegra de lo que le sucede a sus compañeros. Es el típico partido que si abres el melón tú, ¿no? Parece que tiene más opciones de... Sí, sí, sí. Sí, porque además ellos que mejorarán en eso, ¿no? Venían... Yo los vi muy tocados, ¿no? De hecho, bueno, pues jugadores nuestros que han coincidido con jugadores suyos durante la semana ya hablaban con ellos e indicaban que venían... Algunos de ellos venían no derrotados, evidentemente, porque ningún profesional viene derrotado, pero sí con esa vitola de... ¿Cuándo vamos a ganar, no? Ah, sí. Con poquita cosa te acabas viniendo abajo. Mm. Y claro, también lo celebró especialmente el protagonista, Cubillas. También tenemos la imagen ahí del equipo haciendo piña al lado de Cubi. Y está como, diciendo... Ya está eso. Y eso es muy importante, ¿eh? Todo el mundo ahí yendo a abrazar. De hecho, ¿cuál fue el gol que fue Álvaro Campos que se cruzó todo el campo? El tercero, ¿no? El tercero. Yo no sabía si era el segundo o el tercero, pero Álvaro, vamos... Se recorre, pues eso, 90 metros para abrazar al autor del gol. Es una señal también. Es gente muy comprometida. Pero el año pasado, sí, yo creo que una de las bases para salvarse, otro equipo hubiese arrojado la toalla y este vestuario no lo hizo, ¿no? Yo creo que tenemos, además de buenos futbolistas, muy buenas personas en el vestuario, ¿no? Aguantarme a mí no es fácil, ¿no? Y quien lo consigue merece que le digan que es buena gente, sí. Bueno, pues Cubi que se estrenaba y César que con los dos del otro día lleva 4 en 6 partidos. El primero era el 2-0, era, bueno, yo pensaba en ese momento que era ya un gol para cerrar el partido. Vamos a ver el gol, el primero de los que hizo César, la jugada ahí que viene en el centro del campo y bueno, el pase. A veces Jorge es un jugador que puede estar 20 minutos sin dar señales de vida, pero con una señal... Yo no sé cuántas veces en 6 jornadas ha dejado ya solo delante del portero a sus compañeros, pero entre las 6 jornadas y la pretemporada igual sí, nos vamos a la decena, ¿eh? Y en la primera hay una que lo hace de primeras, ¿eh? Hay un pase que hace Jorge que de primeras deja solo a César, y ahí el mérito también es César porque la clave es el control. Sí, el control porque se cruza la trayectoria, sí, del par y ya o me tiras o me voy solo, ¿no? Sí. Jorge es un... Bueno, yo no hay día que no le recuerde lo absurdo que es que no haya estado nunca en ningún equipo grande con esa calidad, ¿no? No, y por supuesto el culpable es él, ¿no? No es el fútbol, ni nadie ha sido injusto con él, no. Es decir, algo tendrá, alguna tara tendrá que vamos a intentar quitársela, que no le ha permitido estar o no le permite estar, excepto este año, donde yo creo que por su nivel tiene que estar, ¿no? Sí. Vamos a ver el gol que marcaron ellos. No recuerdo si era una acción a balón parado, pero es una segunda jugada en nuestra área y está, es un centro. Iván, que la pone... Hay un error de hábito de Muguruza. Y ahí
en el juego control. Como no ha sido nunca lateral, toda la línea se adelanta en el rechace y él se queda. Sí. Fijaros, no, ahora él está hundido y en el rechace está parado ahí, habilitando al jugador que al final hace el gol. Sí. ¿No? Cuando le dicen que despistado, bueno, pues es que es una posición muy nueva para él, ¿no? Y eso se adquiere con el paso del tiempo, con alinearse ahí muchas veces, pues bueno, posiblemente pronto no suceda eso, ¿no? Sí. Pues fíjate, el resto de la línea, como en el despeje, todos andan un poquito. Se queda hundido, efectivamente. Excepto sí. Él, que se queda hundido y habilita al autor. Además, es una buena maniobra, no es muy así. No, está bien. Está, sí. Pero es una buena maniobra del hombre que marca, de Chema. Bueno, ese gol volvía a poner un poco de intriga en el partido hasta que volvió a aparecer César, no a la primera, pero sí a la segunda. Hizo el tercer gol del Castellón, ya tanto definitivo. Vemos el último gol del partido. Ahí me decía antes Néstor que si eso era fuera de juego. Está, creo que es Iván Malón el que puede habilitarlo y después pues las cosas de César. Un rato antes se va sí. Solo contra el portero y lanza como mi crío menor, con la misma fuerza que todos nos quedamos. Sí. Y después es capaz de inventarse esto, ¿no? Eso es lo que él tiene, muy agresivo, ¿no? Él ahora mismo, ese rol que adquirió en los últimos meses del año pasado de goleador, de tal, le queda que ni pintado, ¿no? Porque es un jugador con una arrancada demoledora, ¿no? Sí. Es muy ganador, en esas carreras es muy ganador. ¿Era fuera de juego, Néstor? ¿Quién habilita? Es que... No lo sé, yo creo que sí que es. Es dudoso. Es que no tenemos tampoco la mejor es que hay una jugada que le pitan fuera de juego a César, que para mí en directo no me lo pareció, fuera de juego, pero no la hemos sacado porque no tiene sentido. ¿Primera parte? No, en la segunda, justo antes. Un control que hace que acaba metiéndola por arriba es un golazo. O sea, recuerdo. Es un golazo. Sí, nosotros estamos en línea y eso no es fuera de juego. El gol, ¿no? Y luego hay otra que se va corriendo también, que sí que es fuera de juego y le deja seguir. Pero la verdad es que el papel de línea que sustituye al lesionado no es fácil, porque es un... Hay que agradecérselo, desde aquí no sé si nos está viendo, le agradecemos su colaboración. Un asistente cayó lesionado. ¿Ah, sí? No lo sabía. Por gastroenteritis, sí. Se tuvo que llamar a un chico de aquí, de la provincia, vino y no es fácil para él, porque claro, el equipo rival sabe que eres de Castellón. Claro. Ante la duda... No te puedes equivocar a favor del Castellón, es una labor ingrata la que tuvo el línea. De hecho, bajo mi punto de vista, que es el que está cerca mía en la primera parte, sí, tiene... No es el otro. Yo creo que comete dos o tres errores de que el balón no sale totalmente de banda en dos ocasiones, pero ante la duda yo entiendo que es humano que levante para que la gente no piense que estás favoreciendo. Es que eso pasa muchas veces, que intentas no favorecer y al final acabas perjudicando totalmente al equipo para que nadie hable. Es así. Pues son jugadas muy, muy difíciles. Es humano eso. Bueno, el gol de final, César, él no se rinde. Si a la primera no va, a la segunda, si tiran un balón largo y el portero... Nadie hubiese tirado el primer lanzamiento y, por supuesto, nadie hubiese ido a por eso. Es la fe, es la fe hecha persona, ¿eh? La verdad es que me gusta mucho esa cualidad que tiene César, de que no da nunca una pelota por perdida y quién sabe lo que puede acabar ocurriendo. Tú después del partido hablaste con él, estaba contento, ¿no? Dos golitos, casi se lleva el balón, ¿no? Sí, la verdad que estaba casi, le faltó poco para llevarse el balón, estaba ahí emocionado y muy satisfecho con el trabajo realizado. Vamos a escucharle y a verle a César. Sí, yo creo que ha sido un partido en la primera parte muy trabajado, que... Creo que podríamos haber ido con algún gol más al descanso, pero bueno, lo importante es que el equipo es un equipo fiable, creo que está respondiendo en todas las situaciones de cada partido y muy contentos con los tres puntos. En la primera parte daba la sensación como que Mugo y Víctor subían menos y que te estaban buscando en profundidad un poco más de lo habitual, probablemente porque el equipo visitante estaba muy adelantado, y en la segunda se ha puesto el partido, vamos, para ti perfecto, con tantos espacios. Sí, es cierto que, bueno, quizá nos ha faltado un poco más de fluidez, ¿no? Para llegar quizá con más ventaja en esos últimos metros. Creo que ha sido lo que hemos hablado en el descanso y lo que hemos materializado en la segunda parte, ¿no? De estar más finos en esos últimos metros. Y como he dicho, pues súper contentos por toda la gente que ha venido, que al final vivir este ambiente
es maravilloso, ¿no? Y bueno, y que cada partido pues se vaya enganchando más gente y seguro que vamos a ir para arriba. Bueno, pues que siga marcando goles César y por qué no, el domingo ahí en el nuevo estadio de Tarragona es una buena oportunidad también para mostrarse. Va a tener enfrente a un jugador que el año pasado hizo muchos goles, como es Pedro, el delantero fichado por parte del Nastic al Lleida Esportiu. Enseguida estamos con la pregunta del árbitro y empezamos a leer los primeros WhatsApp, pero por aquí, ¿tenéis alguna cuestión para el míster, para Óscar Cano? ¿Alguno de vosotros? Bueno, yo decirte, prácticamente lo he dicho tú, que el año pasado tenías una gran plantilla y gracias a esa gran plantilla y gran vestuario que había dentro, incluso en los momentos muy difíciles se pudo sacar la situación. ¿Ves comparable, o sea, la plantilla y el vestuario de este año, esa calidez, esa... porque hubo mucho compañerismo, porque el año pasado sí que es verdad que si no llega a ser por eso, pues seguramente no se hubiera sacado, pero ¿tú ves ese compañerismo? O sea, ¿tienes ese gran vestuario como tenías el año pasado? Sí, a ver, había dos jugadores que eran fundamentales en la cohesión, como eran por su carácter, por sus experiencias previas también, ¿no? Porque Teo lo pasó muy mal, ¿no? Es decir, falleció su madre y se erigió, fíjate, ¿no? Cuando era el que más razones tenía para estar depresivo, se erigió como el líder de ese vestuario en cuanto a estar siempre con un aspecto optimista, con una palabra siempre buena hacia el compañero y tal, y Verdú también, ¿no? Por su gracejo andaluz, ¿no? Eran dos personas que es verdad que cohesionaban, ¿no? Y que dinamitaban aquello, ¿no? Cuando no había un buen día. Y ese papel quizás lo ha recogido ahora Rafa, que está siempre muy pendiente de la gente joven, Héctor Verdés también, otro tipo de carácter, ¿no? Pero es un hombre que tiene claro, ¿no? Que los 2-3 años de fútbol que le quedan quiere disfrutarlos y que ha venido a un sitio donde no hay mejor sitio para poder disfrutarlo, porque aquí uno se siente jugador de fútbol. La gente joven que ha venido es gente que tiene claro que quiere crecer, ¿eh? Y después, bueno, pues la frase que más repiten aquellos que no han jugado en los medios de comunicación y también en su entorno más íntimo es, bueno, ¿y cómo voy a jugar con lo bien que están los que están jugando, ¿no? Por lo tanto, bueno, no queda otra, ¿no? No queda otra que empujar, que luchar y eso hace que se parezca mucho, ¿no? El vestuario. Y con la baja de Regalón, ¿tú has perdido voz dentro del campo? ¿O será, era alguien que un poco llevaba tus órdenes dentro del campo? No, Paco es una persona que no tiene esa capacidad para ejercer un liderazgo desde su voz, desde su frase, ¿no? Porque es un hombre muy, muy introvertido, muy callado. Pero es una persona que representa el ejemplo para todos, ¿no? Es decir, llega el primero, se va el último, todas sus conductas son para mejorarse a sí mismo, mejorar al de al lado. Y sobre todo hemos perdido algo que, bueno, vamos a ver cómo salimos de esta, ¿no? Ahora mismo son todas las situaciones son favorables, pero Eneko está con 3 tarjetas. Vamos a ver qué pasa en esa posición, ¿no? Porque va a tener que jugar más pronto que tarde o Gálvez o Marc o hacer cualquier encaje de otro tipo para que el equipo siga rindiendo, ¿no? ¿Piensas que con los jugadores que tienes, Marc o Gálvez, puedes suplir a esa baja de larga duración de Regalón y las posibles que tengas por tarjetas, lesiones? Sí, yo creo que sí, pero hay que demostrarlo, ¿no? Es decir, nosotros teníamos claro al día siguiente, imaginaros, se lesiona un central, pues a Ángel de Albert, a mí, a Jordi Bruchola, a un montón de gente de la comisión deportiva, a todos, a Elías, pues empezaron a ofrecernos centrales y nosotros lo teníamos claro, vamos a pararnos, vamos a darle confianza a la gente que está, también está ahí Panadés, que es un chico que, aunque no haya jugado ni en tercera división, en la pretemporada ha dado un buen nivel con nosotros, ¿no? Y bueno, vamos primero a confiar en lo que tenemos, que para eso lo tenemos, y que sea el paso de la jornada y el rendimiento de los que vayan entrando y de los que están jugando lo que nos diga si necesitamos un central, un delantero, un centrocampista, un lateral, o no necesitamos nada, ¿no? Si pudiésemos decorar la plantilla, pues es verdad que ahí, si tuviésemos una pieza que pudiese jugar de lateral derecho y de central, ¿no? Es decir, que fuese completo en ese sentido, pues la verdad que nos mejoraría bastante, ¿no? Pero ahora mismo no pensamos en nada de ello. Y Óscar, sí que quería preguntarte cómo gestionas, porque bueno, yo he sido jugador muy malo y siempre estaba en el banquillo, ¿no?
y siempre que el día del partido daban la alineación, yo nunca estaba en el equipo titular y pues te cagas en quien haga falta o en el míster en concreto. Yo tengo un jugador que es una debilidad mía, que entiendo que a lo mejor no encaja con la propuesta de este inicio de temporada, que es Marc Castells, que no jugó ni un solo minuto todavía. ¿Cómo gestionas que un capitán no haya todavía podido tener ni un solo minuto o jugadores del peso de Rafa Gálvez que no haya todavía tenido ninguna titularidad? Entiendo que me vas a decir habrá tiempo para todos, que es quizá el tópico, pero ¿cómo gestionas para que ese jugador no se desconecte? A ver, yo creo que siendo claro con ellos, yo sí tengo clara una cosa, si ser entrenador dependiese de eso, yo no sé si llegaría a primera división, pero tengo seguro, y está feo decirlo, ¿no? Públicamente tendría casi seguro que no me iba a faltar trabajo nunca, ¿no? Pero ser entrenador son otras muchas más cosas. Yo llevo 21 años en el fútbol, 19 como entrenador, llevando plantillas muy importantes. Imagínate en un filial como el del Betis, que todos los niños creen que tiene que estar ya en el primer equipo. ¿Cómo gestiona eso? Eso es una dificultad mayor que la que tengo yo ahora, ¿no? O en el Granada tener a Ángel Morales, que ahora está de directivo en el Español, venía de primera división del Nastic, el año que estuvo el Nastic en primera división, y por las cosas del fútbol no jugó nada y también era... Es decir, yo creo que hay que ser honesto con ellos, que ellos sepan más o menos, no diciéndoselo, ¿no? Oye, tú no juegas por esto ni por lo otro, si no te lo preguntan tampoco tienes que dar explicaciones, ¿no? Pero más o menos en tu discurso, en lo que plantean los entrenamientos, que ellos se den cuenta y que sean conscientes por qué no están jugando. Y bueno, Rafa tuvo un infortunio, ¿no? Cuando estaba muy bien en pretemporada, que en un partido de estos dos partidos que fuimos a jugar allí a Teruel, tuvo un problema en el gemelo, que si llegaba, que si no llegaba, irrumpió Calavera, lo está haciendo bien, ¿y qué hacemos? Pues tendrá su oportunidad, me imagino, y si no la tiene, pues que se aguante, es decir, no, aquí no hay otra, ¿no? Y Marc, pues igual, ¿no? Lo que yo sí te puedo decir es que con equipos así es una putada, permitirme la expresión, ser entrenador, porque es verdad, ¿no? Hay otro equipo donde dices, bueno, hay 5 o 6 jugadores que no merecen jugar o por nivel o porque se han dejado arrastrar, pero es que aquí es muy difícil porque si yo miro el merecimiento de cada uno, es que todo el mundo merece jugar, ¿no? De hecho, cuando salen los partidos, muchas veces necesitas cambiarlo y de momento todos los partidos que hemos decidido cambiar, cambiando, sustituyendo a algún jugador, hemos dado en la tecla no porque seamos nosotros muy inteligentes, sino porque el que ha salido, sale Alfredo. Alfredo también es un jugador muy importante, ¿no? Con muchísimos partidos en segunda B a pesar de su juventud, que vino con Vitola de titular y no está jugando. No sé, no, yo creo que siendo honesto, no hay tampoco una forma de ser que te asegure que vas a... Y el día que se relajen, pues les diré que se vayan y ya está, ¿no? Y si se relajan mucho, será que no me quieren a mí y me iré yo. O sea que no hay ningún problema. ¿Manolo? Yo dos de un tirón y te las hago cortas. Seis partidos, seis cambios repetidos de Gálvez por Calavera. Sí, a ver, Calavera, hay mucha gente... Calavera es muy participativo en el juego y no tiene esa experiencia todavía que hace que tú sepas dosificarte, ¿vale? Y hay gente que se le nota el cansancio porque no puede correr, no da más de sí, como a Rubén Díez, ¿no? Porque es de esa forma como expresa que está cansado, y hay otros que expresan su cansancio fallando ese pase que es fácil, ya no lo da con la tensión justa. Entonces, para mí son como mensajes, ¿no?, que recibo de él, ¿no? El minuto 70 por ahí, ya lo habéis visto, ¿no? 75 empieza a errar pases fáciles, a tomar malas decisiones, cuando es un chico que destaca por tomar las buenas. Y bueno, y nosotros creemos que Rafa, tener a Rafa en el campo representa mucho, ¿eh? Para nosotros y para el equipo contrario, es tener al hombre del equipo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, y permitirme la expresión, que para nada es machista, ¿no?, es tener a alguien que de verdad representa, repito, mucho para el equipo contrario, ¿no? Y lo que estamos consiguiendo con Rafa, que yo creo que se está consiguiendo, es que es un jugador que a priori no casa mucho por sus facultades con la propuesta de juego. Mi trabajo es que cuando él esté en el campo aporte lo que es Rafa, el plus por ser Rafa, y que el equipo siga circulando la pelota con comodidad. Y los últimos minutos del otro día demuestran eso, ¿no? No sé si los 5 o 6 últimos minutos se gestionaron con la posesión del balón, ¿no? Y estaba Rafa. ¿Harán rotaciones contra el Collano? Sí, alguien entrará. Pero entrará alguien no porque se piense que es un partido para rotar, sino porque, a no ser que sea una semana horrenda esta, la gente está entrenando bien y yo creo que el equipo, o por lo menos eso pienso yo, no...
no va a acusar que alguno de los que están jugando habitualmente dejen de jugar en Alcoy, ¿no? Bueno, primero llega el Nasti, que es un test serio, por lo menos a priori, ¿no? Por mucho que la clasificación diga lo que diga, es un test de verdad de ver de qué es capaz el Castellón en el partido del próximo domingo. Ahora hablamos de eso, pero Néstor, es el momento de plantear la pregunta. Vamos a plantear. Además hay que decir que a los acertantes, a algunos sí, le daremos una camiseta de la Peña, ¿no? Del Saca, que lo traías olvidado, Néstor. La semana pasada luego se lo echaron en cara a los compañeros de Peña, pero aquí está. Está chula, ¿eh? Está, luego está, vamos, muy conseguido. Bonito, bonito, sí. Muy conseguido, sí. Pues, señor. La gente que ponga en sus WhatsApp ya las preguntas a Oscar, a quien quiera, y que ponga A, B, C o D, y de paso conteste correcto la pregunta, y entre los que acierten, pues soltaremos la camiseta. Muy bien, vamos a ver la cuestión que plantea hoy Néstor Rives en relación a esas nuevas normas, ¿no?, de FIFA de este pasado verano, para ir ya reciclándonos con el reglamento. Ahí está. Pues es nada, fácil. Se realiza el sorteo de campo por el árbitro y ahora pondremos las cuatro respuestas. ¿Qué ocurre? ¿Opciones? ¿Lo digo en castellano? Como quieras. El ganador elige campo, el ganador realiza el saque inicial, el ganador realizará el saque inicial y escogerá campo, o el ganador escogerá campo o realizar el saque inicial. ¿Vale? ¿Que aquí ha habido cambios o...? Sí, pues entonces ya... Entonces estás descartando una, ya te ha hecho la trampa. Te ha hecho la trampa, ¿listo? Tiene que adivinar a la gente, hombre, si no me ha hecho la camiseta. Yo no participo. Pero la sabes, ¿no? No, nada. ¿No? No, para nada, además. Es un gran defecto que tengo. No, tengo tanta gente alrededor trabajando que me facilita tantísimo la labor que de estas cosas no me preocupo, y es un error importante, ¿no? Porque a veces yo le pregunto mucho al linier por qué ha pitado esto y no ha pitado lo otro. Yo, porque me quiero enterar, y el linier me mira como diciendo, bueno, ¿y cómo no sabes esto, ¿no? Es cierto que a veces estamos tan... El tema es lo que decimos, que es imposible coger el hilo, porque si cada año se van modificando normas, etc. Pero es importante, porque tú puedes sacarle provecho al reglamento. Mira, la de la barrera, que sí, la comentamos hace un par de semanas, sí. El jugador del Español... no sé si has tenido oportunidad de ver la jugada concreta de saque de falta. Es un saque de falta contra vosotros, sí, contra Castellón, en el que hay dos jugadores del Castellón, ¿no? De la barrera, sí. Tres jugadores del Castellón. Claro, porque tres jugadores del Castellón de barrera. Un primer jugador del Español se sitúa a un metro de distancia, con lo cual es reglamentario, sí, pero a la hora del saque del lanzador del Español, un segundo jugador del Español se coloca al lado de la ya barrera. Ya no puede ser. Es sí, ilegal. Pero con dos jugadores del Castellón, sí, sí, de barrera, hubiera sido legal. Todos los equipos hemos recibido charlas, y la verdad que fue muy, muy instructiva por eso, ¿no? Porque hay muchas situaciones que desconoces, ¿eh? Sí, sí. Y es importante que la gente, cuando va al fútbol y le tenga que decir al árbitro lo que se lo diga, que por lo menos... Por lo menos se lo diga con razón, aunque tampoco es una excusa, exacto, decirle algo al árbitro, pero por lo menos ten razón, sí, cuando diga, sí, algo. Bueno, pues las opciones están ahí. Yo creo que a pesar de todo es fácil, pero en la parte final del programa lo resolvemos. Preguntas del público para el míster. El otro día estaban la reina de las fiestas y las damas, ¿no? En así es. Preferencia la baja, de la, ¿no?, ciudad. ¿Reina? Vamos por orden, ¿no? Empezamos por la reina, ¿no? Protocolo. ¿Cómo se llama la reina de las fiestas, Manolo? Carmen Molina Ramos. Carmen Molina Ramos, la primera, ¿no? Tony, hablabas tú con ella, ¿no? Eso es. Vamos a verlo, a ver qué pregunta. Estamos con Carmen Molina, la reina de las fiestas, que va a iniciar el turno de preguntas a nuestro míster Óscar Cano. Pues yo te quería preguntar, Óscar, que si ves posibilidades reales de llegar a los playoffs y devolver la ilusión que tanto merece esta ciudad. Primero, ¿de qué fiestas? La Magdalena. La Magdalena de Castellón. Ah, pero ya ha pasado, ¿no? No, las próximas. Es la reina entrante. La nombran antes de las fiestas. Es que nosotros, yo particularmente no soy muy festero, pero a partir de ahora no sé cuándo empiezan, cada fin de semana es la presentación de una... Ya han empezado, ¿eh? Ya llevando... Hay que hacerlo que cunda, ¿sabes? El tema festivo. A ver... ¿Cuánto me gustaría a mí, cuánto, no lo sabéis vosotros, primero ir a playoff y, por supuesto, ascender, ¿no? Y en primer lugar, lo digo de verdad, por mí, ¿no? Es decir, por mi trayectoria, por estar en otra categoría, por estar en otra categoría en un lugar tan especial como Castellón. Posibilidades reales, yo creo que tenemos, si no todos, en este grupo,
te soy sincero, pues 12 o 14 equipos, ¿no? Porque hay algunos que a priori no pensábamos, como la Andorra, y ahora en la última semana de fichajes, pues ficha un lateral de segunda división, firma un medio centro que querían equipo de segunda división, firma un delantero de segunda división, es decir, porque hay un equipo que, bueno, que ha ocupado la plaza de otro y que, bueno, tiene detrás a personas muy importantes y muy pudientes y tal. Hemos visto ya muchas veces al Villarreal, hemos visto al Barça B, el Hércules va a escalar seguro, porque no, eso es así de natural, Nastic, Cornellà tiene un grandísimo equipo, Sabadell, que todo el mundo pensaba que se ganó fácil allí y a partir de ganar allí no han vuelto a perder tampoco ellos ningún partido. Yo ya dije la semana previa a la Nucía que auguro que van a estar arriba porque tienen un equipo que sí ha aprovechado, ¿no?, esa fuerza y esa energía de un equipo recién ascendido, ¿no?, y hacen de su campo algo muy complicado. No sé si es porque está muy abierto, ¿no? Uno no está nunca a gusto allí, no es mi sensación, que ya la tuve, sino la sensación de muchos equipos, además de que tienen... ¿A que tú firmarías a Fofo para el Castellón? Sí, tiene ganas de jugar, sí. Ah, bueno, pues sí, por lo visto este año tiene ganas, ¿no? Sí, sí. Quiero decirte que todos los equipos tienen algo, ¿no? Lo que sí vamos a intentar es darle relevancia a todo lo que hagamos y vamos a ver lo que nos dice la Liga, ¿no? De momento nos está diciendo que estamos entre los mejores y vamos a tratar de alargarlo, ¿no? A ver si aparece algún aficionado como aquel del Leicester, que no fue del Leicester, que hizo la apuesta y luego la propia casa de apuestas, ¿no?, intentó negociar con él, ¿no?, porque nadie daba un duro por el Leicester. Ah, y dijo que era campeón. Exacto, exacto. Apostó unas libras porque el Leicester era campeón y luego la cosa se puso muy seria, ojalá, ¿no? Nos queda una dama también por ahí, ¿no? Hay más, pero luego las escuchamos. Eso es. Vamos a ver qué cuestión plantea la siguiente dama de las próximas. Estamos con las damas de la ciudad, Sonia Cabello, que también tiene una pregunta para nuestro míster, ¿no? Sí. ¿Qué se siente al entrenar un equipo que está tan lejos de tu ciudad y de tu familia? No lo he escuchado bien. ¿Qué sientes al entrenar a un equipo tan lejos de tu ciudad y estando lejos de tu familia? Bueno, la verdad que yo tengo muy poco apego por los lugares, en cuanto a que, es decir, yo no echo de menos Granada. Yo sí echo de menos a mi familia, sobre todo a mi hijo y a Carmen, a mi madre, a mi hermano, a mis amigos, ¿no? Pero no, es decir, uno ya lleva tantísimos años fuera de casa que no sufro demasiado, ¿no? A lo mejor los momentos de más sufrimiento, de mayor sufrimiento, vienen cuando realmente tú consideras que tu mujer está mintiéndote cuando te dice, no, el niño está malo pero está bien, ¿no? Y tú no sabes si es por no preocuparte en exceso y tal. Ahí sí me pongo algo nervioso, ¿no? Pero bueno, como soy igual cuando estoy en mi casa, tengo mi despacho allí en la casa de Granada, sí me escucha, saber que me gusta escuchar y saber que están ahí cerca mía, me gusta oírlos de vez en cuando, pero yo soy una persona que se aísla mucho, incluso en la familia, ¿no? ¿Cuántas veces mi mujer ha llamado a mi amigo y le han dicho, por favor, sacarlo de aquí, ¿no? Sacarlo de aquí, que se está volviendo loco, que lleva igual 2 semanas escribiendo, tengo que bajarle la comida. No, en ese sentido sí que es cierto que no soy una persona que echa demasiado de menos, pero sí me gustaría vivir con ellos, ¿no? Porque yo hago lo mismo estando con ellos que sin estar, o sea que me gustaría que estuvieran aquí, pero yo entiendo que mi mujer trabaja, los niños están bien allí y me desplazo yo, no hay problema. Bueno, luego seguiremos escuchando más cuestiones de las damas, pero es el momento de los WhatsApp, de aquellos que están... o aquellas que están viéndonos, ¿no? Y que sobre todo, me imagino, le querrán comentar cosas o preguntarle a Óscar. Laura, adelante. Vamos con esos WhatsApp, compañeros. Buenas noches, Óscar. Ojalá no suceda, pero en caso de lesión o sanción de Muguruza, ¿tenéis claro quién está capacitado para jugar de lateral derecho? Yo no veo ningún recambio. A ver, para jugar como lateral derecho, bueno, en principio, pues... podríamos cambiar la estructura, jugar con 3 y utilizar a Alfredo de carrilero, como lo ha hecho 2 años consecutivos en el Olot. Sí. Sería poner un central más. Y si no queremos modificar nada, yo tampoco lo tenía claro, ¿vale? Porque no, pero yo me atrevería a decir que Serra no lo haría mucho peor que Muguruza. Para eso están los entrenamientos, para eso... En los entrenamientos probamos muchas cosas, para eso está la gente, para reivindicarse, para enseñarnos capacidades y cualidades que parecía
que no tenían nunca, y a mí me da una fiabilidad defendiendo Serra que no pensaba ni que me podía dar. Es decir, no hay ningún problema. Seguramente alguien lo hará. Laura. Hola, soy José Luis de Burriana. ¿Los jugadores que vienen de la cantera, Panadés, Pablo, Ligero, etcétera, tendrán alguna oportunidad esta temporada? Pues vamos a ver cómo se va desarrollando. En principio, a mí sí me gusta marcar roles. Yo creo que en cualquier empresa, en cualquier equipo de fútbol, tiene que haber roles. No roles para que la gente se relaje sabiendo que son titulares o importantes y otros menos importantes, ¿no? Sino roles para que, es decir, yo he estado en clubes, voy a obviar nombres porque cada uno hace lo que quiere y no tengo por qué llevar la razón, pero yo he visto algunas plantillas en las que yo he estado cerca que, es decir, actuales jugadores de la Premier League, con lo que eso supone, pues, bueno, pues no se sentían importantes y, sin embargo, jugadores que después, al salir de aquel club, no han jugado ni en Segunda División B, pues creían que estaban al nivel de los otros, ¿no? Y eso genera una falsa competencia y es malo para todos, ¿no? Los jugadores que han venido a llamar la atención tienen que tener ese rol de importantes y a partir de ahí, pues, que no se relajen los que están jugando y los que vienen desde atrás, pues, también, desde su rol, saber que están ahí para transgredir, ¿no? Esos límites que yo le he puesto, y vosotros sois los del segundo escalón, si queréis trepar al primero tenéis que correr y esforzaros mucho y trabajar mucho, ¿no? Y bueno, son buenos chicos. Ligero es un chaval de mucho talento, Panadés es un crío con mucha personalidad y con mucha madurez, y sí que es verdad que es mi ojito derecho. Estoy sintiéndome muy mal cada vez que doy una convocatoria y no está Pablo Roche, ¿no? Porque Pablo representa el año pasado lo que representa ahora Serra, ¿no? Cada vez que lo cambio me siento seguro. No me preguntéis por qué, pero con Pablo el año pasado se taparon muchas fugas en partidos importantes, como Barça B, el último partido, como Lleida, porque él tiene algo que no tienen los demás, que es un talento especial para robar el balón y después una pausa para jugar importante. Y me duele mucho no que no esté convocado, ¿no? Pero bueno, como está trabajando como un toro, pues seguramente, ¿no? Alguno de ellos, todo o ninguno, no, es que no se sabe, ¿no? Vamos a ver cómo va funcionando el equipo y qué puede ir sucediendo, ¿no? Laura. Señor Cano, en primer lugar, muchas gracias por haber aceptado ser el entrenador del Castellón. Y en segundo lugar, ¿no cree que Muguruza está sobrevalorado y que es un auténtico coladero en defensa? Yo creo que por cada jugada que hace bien, hace cuatro mal. Y solo se dice lo bueno. A ver, en principio yo no tengo que agradecer, es decir, no me tienen que agradecer el hecho de haber venido, ¿no? Porque esto ha multiplicado por mucho las buenas sensaciones que ya tenía estando lejos, ¿no? Es una maravilla vivir aquí, es una maravilla dirigir al Castellón. Y lo he dicho cuando íbamos muy mal y lo digo ahora que vamos muy bien, ¿no? Es decir, y encima me están saliendo bien las cosas, nos están saliendo bien las cosas, ¿no? Es decir, hoy había por ahí un dato, ¿no? Que somos el equipo que con más partidos imbatidos, ¿no? Del fútbol profesional, primera, segunda B. Por lo tanto, ya no solo a nivel de resultados, sino que yo creo que he encajado bien entre la gente del club, con los jugadores, y para mí el agradecido tengo que ser yo, ¿no? En cuanto a Muguruza, el año pasado en ataque era un recurso exclusivo. Sí. Es decir, o Muguruza, si se resfriaba a Muguruza, nosotros no podíamos hacer el gol de otra manera. Todo lo que tiene que ver con sus errores defensivos, que evidentemente los tiene y que él es consciente, tenéis que culparme a mí, ¿no? Porque es un chico que ha sido muy importante en una cantera muy importante como la Real Sociedad, que tenía una propuesta antes de venir aquí, como era de Extremadura en Segunda División A, el anterior, cuando firmó aquí. Y por una cuestión económica no pudo acabar en Extremadura, porque no lo permitía la Liga de Fútbol Profesional. Y un chico que ha jugado siempre de extremo y llega un loco y lo pone de lateral, y a ejercer de lateral cuando no tiene la pelota, pues es normal que cometa errores, ¿no? Pero para nada es un coladero, ¿no? Es decir, le ha tocado bailar muchas veces con gente muy, muy, muy jodida, y yo creo que en muchas ocasiones ha salido victorioso, ¿no? Y no solo hay que contabilizar lo que le hacen a él, sino lo que él también perjudica, ¿no? Al sistema defensivo rival, ¿no? Esta es un poco la línea de una pregunta anterior, pero bueno, Laura, vamos con ella. Para Óscar Cano, ¿pasa algo con Veintimilla y Pablo Roche, que no lo sacas? Sí, sí pasa algo. Pasa que están estupendos. Veintimilla es un jugador
que viene de División de Honor Juvenil y que aterriza en un club muy importante y que tiene que ir quemando esas etapas, ¿no? Nosotros estamos muy contentos con él y, no me gustaría olvidar, con alguien que para mí también es una de mis debilidades, ¿no? Yo le digo Joshua Kimmich, el jugador este del Bayern, ¿no? Que es Albert, el chico este juvenil. Que lo Núñez, ¿no? Sí, que hemos utilizado en pretemporada como interior y juega, que en el División de Honor juega de media punta y lo hace bien, de extremo lo hace bien. Y para mí va a ser un lateral, si él quiere, que va a jugar muchísimo año en el Castellón, si es capaz el Castellón de retenerlo y no lo llama un equipo de superior categoría, ¿no? Y esta gente está entrenando bien, sí que pasa para bien, ¿no? Que están evolucionando mucho y que si tienen paciencia, pues les llegará su momento en el preciso momento, ¿no? Uh-huh. Laura. Ahora que está usted aquí, ¿puede decir qué clubes se interesaron por ti a final de temporada y por qué elegiste el Castellón a otros? Gracias. A ver, lo primero que ocurre cuando hay un cambio de propiedad es que tu representante pues te dice que si no vas a estar a gusto, como ellos no saben, ¿no? Si realmente te quieren los nuevos propietarios y vas a estar a gusto con ellos, que en este caso se cumplían las dos variables, pues rápidamente empiezan a hablarte de equipos, ¿no? Vamos a omitir nombres, yo si quieren que llamen al Repri que lo explique. Lo que sí tuve fue una propuesta que es la única vez que yo he tenido un rifirrafe que no llegó ni a eso con mi mujer, ¿no? Porque le conté y le mostré que hubo un equipo, uno de los equipos que mejores canteras tienen o que mejor trabaja el fútbol base de España, se interesó por mí, estaba muy cerquita de casa, cobrando el doble, 3 años de contrato. Y también, bueno, creo que se va a repetir la propuesta también para llevar la dirección metodológica de un club de Italia, porque me consta que quieren volver a hablar conmigo, pero a mí me apetece entrenar y me apetece entrenar aquí. La verdad que es difícil encontrar un lugar en Segunda División B mejor que Castellón y en ese sentido yo lo tenía muy claro, ¿no? Si el club confiaba en mí, pues yo iba a seguir hacia adelante, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? Vamos a leer la última de esta tanda, Laura. Pregunta para el míster. Me gustaría que se atreviera a decir qué posición le gustaría reforzar o apuntalar después de estas jornadas, imaginando que Regalón no se hubiera lesionado. Si no se hubiese lesionado Regalón, pues quizás lo que he dicho, ¿no? Tener a lo mejor un quinto central, pero sobre todo que pudiese jugar de lateral derecho, ¿no? Es quizás el único pero que tiene una plantilla extraordinariamente bien confeccionada, ¿no? Es una pasada. Han hecho un trabajo de orfebrería, ¿no? No es normal, es un presupuesto generoso, pero no es un presupuesto que se desborde. Y qué bien se ha elegido en calidad-precio a los jugadores. Es decir, de algunos os asustaríais lo que está ganando, o asustaríais o más bien os sorprenderíais, ¿no? El otro día, contabilizando el precio de los 4 jugadores nuestros que juegan por espacios interiores, por pasillos interiores, entre los 4 ganan la misma cantidad que uno de los centrocampistas de uno de los equipos grandes de la categoría, sin contar a filiales, ¿eh? A los filiales eso es incontable lo que ganan esos chicos, ¿no? Bueno, vamos a ir enseguida a la pausa, pero para ir a la pausa, Luis, la primera parte de lo que decían los aficionados, me imagino que los aficionados de preferencia salían contentos para casa, ¿no? Sí. Una horita antes, ¿no? Que ya por lo menos da tiempo a cenar con tranquilidad luego y con el 3-1 en el bolsillo. ¿Qué decía el personal? Sí, ilusionados con el equipo y un poco planteamos cómo veían a Óscar Cano esta temporada y bueno, pues ha recibido muy, muy buenas críticas. Bueno, pues lo vemos enseguida. Pausa, vamos con unos consejos y no te vayas porque de inmediato regresamos aquí en Castellà Directe TV4 hoy con Óscar Cano. Hasta ahora mismo. L'he vist molt centrat i molt concentrat en el que tenia que fer. Ha tingut els seus moments, no? Pues a veure, Badalona també està jugant, però al final jo crec que és el Castelló que volem veure. Molt bé, molt bé, ha jugat bé. Quin jugador destacaríeu? César i Cubillas. I tu? César, sempre. Molt bé, l'he vist molt bé, ha jugat, ha pelejat molt i el resultat ha sigut molt bo. El partit d'avui del Castelló? No, que va, molt bé, un poquet en algun momentet, però molt bé, ja era hora, eh? Bueno, m'ha perdut pues, que ha jugat com deu de jugar, que ja t'havia cap jugador així la temporada passada. Tens jugadors per això? Ha quedat molt bé, hem jugat molt bé i ja se nota el toque que té el Castelló. ¿Qué jugadores destacan hoy? ¿Puedes destacar hoy del Castelló? César Díaz. César Díaz, ¿para ti? César Díaz.
César Díaz. ¿Vosotros creéis que llegaremos a jugaremos el playoff por ascenso? Sí, sí, sí. ¿Tú? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Y tú? Si siguen las cosas así, pues sí. Assistem de nou en directe en TV4 Castellà Directe, aprofitant al màxim les pauses, no?, per a continuar xerrant amb el tècnic del Castelló, amb Òscar Cano, que avui ens acompanya així en el plató, i tot això després del 3-1 davant del Badalona i sobretot afrontant ja una setmana prèvia a aquest partit de diumenge, 12 del migdia a Tarragona davant del Nàstic. Crec que al final van a ser uns 500 aficionats del Castelló, és que tindran l'oportunitat d'estar allà acompanyant l'equip. Ha anat molt bé la venda, crec que hi ha 4 autocars ja plens, crec que hi ha a banda 50 entrades més venudes per part del club, és a dir, que les perspectives són bones. L'equip va bé, l'equip està traient punts, l'equip està a la part alta de la classificació i, com és normal, la gent que en temporades com l'anterior acompanyava igualment l'equip, com no té que viatjar ara a un desplaçament pròxim, com és Tarragona, i que dona temps inclús el diumenge de vesprada de poder descansar, no? Bueno, en la segona part, com sempre fem, li preguntem a Néstor Ribes, estem en directe, no? Quina hora tenim, Néstor? Pues les 10 i quart. Les 10 i quart en punt. I, bueno, més preguntes per a Òscar Cano. Toni, vamos a hablar en castellano, no? Nos entiendes mejor, no? Yo os entiendo en vuestro idioma, pero si yo te fichara al Barça tendrías que... Os contento... Si te fichara al Barça tendrías que manejarte bien con el... Bueno. Con el catalán, ¿no? Cosa imposible, vamos a hablar de la realidad. Sí, Valverde es de Extremadura, creo, ¿no? No sé si es de Badajoz o... Pues no lo sé, la verdad. Creo que sí, creo que sí. Además ha estado, es buen tipo, estuvo en Villarreal, tuvo mala suerte, porque, bueno, películas, ¿no?, del fútbol, que me estoy yendo un poquito, pero bueno, que si algún día vas al Barça, que ojalá, será buena señal para todos, para el Castellón y para ti, tendrás que manejarte, decir algo, buena tarda, ¿no? Ya lo estudié. Buena nit, ya lo estudié. No, yo además lo respeto muchísimo, yo no soy persona que... se sienta incómoda cuando habláis, que es vuestro sistema de comunicación verbal, o sea que no hay problema. Sí, pero bueno, para que te sientas más cómodo, seguimos, si te parece, con el castellano. Toni, ¿preguntas complicadas de las dos damas que nos faltan por escuchar o son facilitas de contestar? ¿Qué bueno, a Óscar le puedes preguntar lo que quieras, que suele salir airoso normalmente. O te torea, te saca el capote bien. ¿Tú diste alguna idea a alguna de las damas? Para sí, pero no me la quisieron seguir, porque yo, pues, me gusta apretarlo, ya lo sabe, pero no me quisieron seguir el hilo, así que es facilito. Bueno, vamos a ver. Atención, Óscar, a ver a qué te preguntan. El turno de una de las damas de la ciudad, Andrea Alegre, que va a seguir el turno de preguntas a nuestro mister. ¿Cuáles son tus objetivos ahora mismo como entrenador? ¿Lo tienes fácil, no? ¿Entrenar al Barça, por ejemplo? No. Yo no tengo ¿no? ningún objetivo en mi vida. No. Yo no recuerdo tener un objetivo. Pero ambición profesional, Óscar, no me ninguna, lo no, eso es distinto. Es decir, yo, pero es decir, yo lo que no pienso es en qué va a ocurrir si lo hago bien con el Castellón. Jamás. Es decir, ni lo he pensado ahora ni cuando era un chiquillo y empezaba a entrenar. Es decir, yo no he hecho nunca algo para ver dónde me introduce el éxito aquí, hasta dónde me puede llevar. Yo quiero entrenar bien mañana y parece una perogrullada y una tontería, pero lo siento así. Es decir, tú me dices, ¿cuál es tu ilusión en tu vida? Y tengo el cerebro en blanco. Yo no tengo ninguna ilusión. Soy del Barça, evidentemente, y sí que es verdad que me encantaría, ¿no?, entrenar algún día, aunque fuese al cadete del Barcelona. Pero no tengo yo una ilusión que vaya más allá de tener mi cabeza donde están mis pies ahora mismo, ¿no? Que es hacerlo bien mañana, intentar ganar, preparar bien el partido del Nastic. No tengo yo ambiciones profesionales que vayan más allá de que cada día yo sienta que sé algo más. Ya veremos dónde me lleva ese conocimiento. Primero si lo alcanzo, si lo interiorizo y después puede servir, no puede servir. O en este deporte, pues como es un deporte... que tus ideas la ponen o la ejecutan otros, pues tampoco dependen de ti, ¿no? Sin jugadores que lleven a cabo aquello que a ti se te ocurre, ya puedes decir y hacer misa, ¿no? No tengo ningún
ningún reto así profesional, ¿no? Yo hablo con mi amigo, entrenador, y me dice, me gustaría entrenar en primera ya, y a mí, pero no, no es mi ambición. Yo no pienso en qué me, a dónde me puede llevar el siguiente paso. Yo lo que quiero es estar bien preparado para donde decidan llevarme, pues hacerlo lo mejor posible, ¿no? ¿Nos queda una dama? Uh-huh. Así es. Vamos a ver la dama que nos falta. El otro día en preferencia de Castalia, haciéndole preguntas también a Óscar Cano. ¿Has apretado festeras? Poco. ¿Has apretado poco? No me han hecho caso. Las festeras. Gente joven, además, ¿eh? Vamos con la siguiente cuestión, compañeros. Bueno, Sara, ¿qué le preguntamos a nuestro mister? Pues bueno, me gustaría preguntarle que, cuáles son los rivales que los ve con mayor dificultad. ¿Qué rivales crees que van a presentar mayor dificultad? Así a nivel general, en cuanto a clasificación, los que hemos nombrado antes. Yo creo que todos los filiales van a volver a estar arriba. Me sorprende mucho porque además conozco bien al entrenador y a la plantilla, ¿no? Y sé de su nivel y su capacidad, que el Mestalla no haya arrancado todo lo bien que ha arrancado. Levante al final está cogiendo el pulso a la categoría. Los otros tres, yo creo que un escalón por encima del Español, Villarreal y Barça B. Todo eso hay que contarlos. Andorra va a ser un rival muy difícil. Nastic, Hércules, Cornellá, porque además de tener un buen entrenador y una plantilla sensacional, de medio campo hacia adelante es un plantillón, un lateral izquierdo también de segunda división A. Y después Sabadell me gusta muchísimo lo que propone, muchísimo. Ahí hay entrenador detrás. Y bueno, y espero que estemos nosotros entre esos 8 o 9 elegidos, intentaremos bracear hasta donde podamos y ocupar un lugar que nos permita en las 6 u 8 últimas jornadas pensar que podemos hacer algo importante, ¿no? Yo quería preguntarte sobre el tema opciones, objetivos y demás, que ya lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? Sabes que hay entrenadores que intentan un poco controlar lo que se va a decir a nivel mediático, ya no solo ellos mismos, sino los jugadores. ¿Es importante para ti eso? ¿O cada cual que diga lo que sienta? ¿Habrá jugadores, digamos, más realistas? Mira, ¿habrá otros que están ya encima también de la nube? Te voy a decir un sobrenombre, un mote que me puso mi madre siendo un niño. Me decía María Clarilla. María Clarilla representa a alguien que, conforme piensa, lo vomita, ¿no? Es un problema que tengo yo, pero yo creo que también a veces es una virtud, ¿no? Porque no engaño a nadie. El otro día estaba cabreado, me pusisteis el micrófono el viernes en la rueda de prensa, pues yo lo solté, ¿no? Después, pues yo, evidentemente, yo lo que no quiero es que la gente deje de disfrutar porque sitúe sus expectativas en un lugar y que solo vea eso. Es decir, de verdad te lo digo que para mí representa en el tiempo actual una tristeza descomunal ver, por ejemplo, que está jugando el Granada, ¿no? Imagínate, yo soy de Granada, mis amigos, tenemos un chat de los amigos del barrio, son todos socios del Granada, y minuto 10 de la primera parte en Vigo, gol del Granada, y ya están pidiendo que acabe el partido, es decir, es horroroso. Y bueno, quedan 80 minutos de disfrutar de fútbol y nadie piensa, es decir, es como si nosotros marca Cubilla, no sé si fue en el 10 o en el 12, y ya queremos que acabe el partido. Bueno, han ido 13.000 y todavía queda una cosa, este año no, pero el año pasado sí. Sí, una hora y pico. Sí, no, en situaciones extremas, evidentemente, que nos lo dé la federación sin ni siquiera jugarlo, ¿no? Pero vamos a disfrutar de las cosas, ¿no? Yo una cosa que digo y me resulta conmovedor para mal. Es decir, mi hijo se baja a mi despacho a jugar a la PlayStation, sí, y sube y ha jugado una liga en media hora. Entonces yo le pregunto, porque yo nunca cogí una máquina de esa, porque no me han llamado nunca la atención, y le digo, escucha, ¿y todos esos partidos que ha apuntado la libreta ya la ha jugado? Sí, me dice el resultado, la máquina. Ya ni siquiera juega. Es horrible eso, es decir, ¿cuándo vamos a disfrutar nosotros? Por eso, a mí, dejarme disfrutar del día a día con este equipo tan maravilloso que tengo, vamos a intentar darle a la gente algo, hasta donde buenamente podamos, ¿no? Mi capacidad y la de los jugadores. Intentar que nosotros nos pasemos bien la pelota, que no encajemos goles, que ellos vean un equipo sólido defendiendo, que tenga variabilidad en ataque, que sepa circular la pelota, que los jugadores que tienen talento lo puedan expresar. Y bueno, y ya veremos dónde nos lleva la liga, ¿no? Evidentemente yo quiero estar el primero, pero yo y tú y el aficionado, pero no quiero que sitúen la expectativa allí, porque es como si yo con 25 años, con 30, cuando me saco el nivel 3 de entrenador,
¿Cuál es tu ambición? Llegar a primera división, ya, pero es que tengo que empezar a entrenar al equipo de mi barrio, no lo disfruto. Tendré que disfrutar, yo se lo digo a mis alumnos, llevo 15 o 16 años siendo profesor de la escuela de entrenadores y lo primero que les digo es, ¿a qué equipo está entrenando? A la Alevín de un pueblo. Intenta ser el mejor entrenador para esa Alevín, esa es la forma de crecer, porque hay gente que se mete también en este tipo de trabajo, entreno a la Alevín porque quiero el infantil y si no manda al infantil quiero uh-huh. después el juvenil. Y esa ambición tan horrorosa hace que no disfrutes del día a día y lo que es peor, no te prepara para que te puedan dar ese juvenil. José Luis, si me permites, yo ya que lo tengo delante, me gustaría apretar un poquito a Óscar. Tú eres un entrenador con muchísima personalidad, eso, pues, las ruedas de prensa y todo está ahí, las decisiones que tomas, pero sí que es cierto que sobre todo en fases de la temporada pasada, que tú mismo atravesaste, llegaste aquí, eras poco menos que el inventor del fútbol, luego las cosas empezaron a ir un poco mal, se te sacó el mote del reinventor y te pegaban mucha caña por Twitter. Y en muchos momentos de la temporada, y ahora te pongo un ejemplo práctico, ha dado la sensación como que te justificabas ante la opinión pública. Por ejemplo, hace unas semanas atrás dijiste que algún iluminado había dicho que al Castellón le faltaba un lateral derecho. Entonces, un entrenador con tu personalidad y que normalmente, como tú bien dices, te aíslas mucho del resto de las cosas. Mira, te voy a decir, es decir, lo que yo sé de las redes sociales, teniendo todas las redes sociales, lo que yo sé es porque me lo dicen dos personas que viven muy pendientes de las redes sociales de mi cuerpo técnico. Si yo acabo los partidos, tanto si ha ido bien como si ha ido mal, por ser el entrenador del Castellón, no por ser una persona conocida, aunque también, es decir, dentro del balompié nacional, es cierto, ¿no?, que yo tengo no un nombre, sino que muchos amigos de la élite con los que he compartido tiempo, espacio, no solo me dedico a entrenar, sino que he dado conferencias por muchos lugares de España y de Europa, ¿no? De hecho, ahora en noviembre intentaré, ¿no?, cumplir con un compromiso que tengo ahí en Lisboa. Quiero decir que yo puedo tener 300, 400 notificaciones algún día, ¿no? Y yo las paso así, ¿no? Si alguna vez me detengo a leer alguna, a mí me hacen gracia, ¿no? Porque yo entiendo a la gente, es decir, la gente al final, pues bueno, pues no es gente de fútbol. Y más allá de tratar de justificar algo, lo que sí es mi obligación, y por eso recibo a veces estopa, porque me miras a mí cuando... No, porque de ti también recibiré, me imagino. Es que te alargan mucho en las contestaciones. Es que no das titulares relacionados con lo que son los tópicos, los lugares comunes del fútbol. Es que yo tengo una obligación como debería de tener alguien que es especialista en algo, en su trabajo, que es tratar de explicar las cosas desde el punto de vista... que incluya la naturaleza de este deporte. Es decir, claro, si tú me preguntas, mira, rueda de prensa del viernes, llega Alberto, me hace 5 preguntas, yo le digo, sí, las espadas que están en todo lo alto, hay que jugar con intensidad, hoy hemos perdido porque no hemos tenido intensidad, y ya está. Es decir, es que, ¿y qué es la intensidad? ¿Alguien me puede explicar qué es la intensidad? Es decir, ¿para qué sirve tantas horas, tantísimas horas dedicadas a este deporte? Yo lo que trato es de explicarle a la gente desde un punto de vista que tiene que ver con una argumentación futbolística que ha ocurrido. No es que me proteja de nada. Te puedo asegurar que a mí nada de lo que se dice me hace daño, en primer lugar, porque el otro día, no sé, hay un periodista que escribe un artículo en un medio escrito y me lo mandan a mí y la gente se cree, es decir, no se cree que no lo haya leído. Ah, pues te pone por las nubes, bueno, pues yo se lo agradezco, realmente se lo agradezco, ¿no? Porque que hablen bien de uno a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero si no me lo manda nadie, no lo leo. Es decir, yo no sé realmente, es decir, yo no he visto ningún programa vuestro, pero no porque no me guste o deje de gustarme, ¿no? Sino porque, no sé, yo me he creado mi mundo y mi burbuja y vivo muy a gusto en ella, ¿no? Y prefiero no saber qué se dice de mí, ni siquiera ahora que se dice tanta cosa buena de mí, ¿no? No... Yo no me he justificado nunca. Lo que trato es de explicaros de verdad, porque también es mi obligación educar un poquito a través de lo que es el fútbol, ¿no? Es que siempre las mismas explicaciones, año tras año, las mismas cosas. Es porque en este no ha jugado con intensidad, o el otro no sé qué, o el otro no sé cuánto. Eso es como un cliché que tenemos, una carta debajo de la manga y... ¿Qué ha hecho el Castellón? ¿Ha perdido? Venga, vamos a poner la intensidad, la tal, la no sé qué, la no sé cuál. El otro día me decían que Manolo había dicho no sé qué de la preparación física, ¿no? Fíjate, yo lo digo, ¿no? Es decir, ¿que la preparación física es importante? Pues claro, claro que lo es. ¿Y que un equipo puede estar mejor que otro físicamente? Claro que lo es.
Hay equipos tan bien preparados físicamente que lo que hacen es repetir muchas veces el mismo error, porque como están preparados para correr 20 veces, 20 veces hierran, ¿no? El partido que más ha corrido el equipo, decirme cuál ha sido. Venga, ¿tú cuál crees que es el partido? ¿Qué partido creéis que el equipo ha corrido más? Está todo con GPS, la Nucía. ¿Cuál es el peor partido del equipo? La Nucía. El de la Nucía. ¿Y esto tiene que ver que cuando corres mucho juegas mal? No, habrá veces que corramos mucho y hagamos el mejor partido. Y sin embargo, es decir, lo que sí tiene razón, es decir, Manolo tiene razón en una cuestión, pero tiene que pulirla como aficionado. No la puede pulir porque no se dedica a eso, lo mismo que yo no puedo decir a ciencia cierta nada de vuestra profesión. Tiene razón en una cosa, ¿en qué? Que hay gente que genéticamente da más que otra. Es que eso es una obviedad, que está peor físicamente que otra y que a lo mejor no va a estar bien y que se ha jugado tan mal, que estás cansado. Hemos presionado tan mal que hemos recorrido distancias que no procedían, que tal, y aparece el minuto 70 y están cansados. Pero una persona que vaya a realizar una actividad deportiva 5 veces en semana, más el partido, físicamente no puede estar. Y estos niños, además, tenemos en Andrea gente que le mide los pliegues, tal, quitando a alguien que vino nada, con un poco de sobrepeso. Pero además, Óscar, hoy en día tenéis parámetros, ¿no? Es decir, es una barbaridad. A lo mejor me los ponen a mí delante y no sé interpretarlos, pero un profesional de... Una barbaridad. Claro, es que... los kilómetros, los metros que recorre este equipo. Los metros a máxima velocidad. Y el otro día el partido de Serra en el Español, yo que miraba los datos en segunda división A porque teníamos herramientas para hacerlo, yo creía... O todavía creo que es un dato falso el que arroja no, el GPS. No es falso, yo lo dije por la radio. ¿Cómo se puede correr, ya no tantos kilómetros, sino a más de 21 kilómetros por hora, de manera tan repetida? Es decir, no sé si son un kilómetro y pico en total a máxima intensidad, a su máxima velocidad, ¿no? ¿Y el partido? Entonces, yo lo que estoy aquí es para comprenderos, pero no estoy aquí para eso, estoy aquí para ganar, ¿no? Pero yo en mí voy a encontrar siempre un amigo. Yo intento explicar, oye, ¿por qué está ahí Muguruza? Y ahí sí que es verdad que me podía haber metido. ¿Y por qué no se ha adelantado Muguruza? Eso es labor tuya que se adelante. Y claro que diré yo que es culpa mía. Porque igual tendríamos que quedarnos, ya que lo ponemos de lateral, en vez de culparlo, el entrenador tenía que decir, ven para acá. Y quedarse media hora con él repitiendo determinados movimientos típicos de un lateral derecho en defensa y no lo hago, por lo tanto es culpa mía, ¿no? ¿O por qué después del partidazo? No vais a encontrar. ¿Por qué después del partidazo de Serra sale de suplente al? Sí, pero es que es otro tópico, porque es otro partido en el que necesitamos otras cosas distintas. Es decir, esa es otra. Es como. Es decir, hay que empezar a educar a los jugadores que sus estados de confianza no pueden depender de que esta palabra que ellos dicen y que yo siempre me río y lo primero que hablo cuando lo recibo en pretemporada, yo no me fumo a nadie, hoy me ha fumado. Estas palabras futboleras que no soporto, esto me ha fumado, ¿no? Serra merece jugar, sí, y Pablo Roche. ¿Y por qué no juega contra el... ¿Por qué juega Íñigo contra el Olot y no juega contra tal? Pues bueno, porque creíamos que contra el Olot Íñigo iba a tener una participación que nos diera protagonismo en el juego, y el otro día Serra no juega, es que lo he hecho mal, mister, ¿no? No me lo pregunta de todas maneras, porque... pero no es porque lo haya hecho mal, creíamos que Jorge iba a ser más definitivo en ese partido, y después el partido se mete por lugares y por coge unas trayectorias que te sorprenden y vuelve a jugar Serra, ¿entiendes? Es difícil. Yo sí os ruego de verdad, en mí vais a encontrar a alguien que os lo explica todo como creo que es, ¿no? Yo no voy a pelear con nadie, menos con vosotros, que realmente yo algún día me iré de aquí, vosotros os vais a quedar aquí, ¿no? Y yo me llevaré un trocito en mi corazón del Castellón, pero vuestro corazón y vuestra sangre es albinegra, ¿no? Por lo tanto, mi obligación es explicaros técnicamente, porque es fútbol, no puedo explicarlo como un pescadero, ¿no? Con todo mi respeto, ¿no? Como un pintor, ¿no? ¿Qué está pasando en el campo y que cada vez hablemos más de fútbol, ¿no? Que no se hable de lo que habla todo el mundo, ¿no? Bueno, eso, ¿algo más? ¿Alguna cuestión más, Manolo, por alusiones? Dale, Manolo. Yo la alusión que tuve, y aquí lo comenté y se rieron todos, ¿no? Sabes que no hay alusión ni que en una rueda de prensa, es que sobre el tema de Muguruza, que hacía falta un lateral derecho,
dijiste que el un iluminado, ¿vale? Muchos me con un tuit que yo puse. ¿Ya? ¿Fuiste tú? Con un tuit que puse, que hacía falta un lateral derecho. Claro, ah, no, eso lo digo yo también, ¿eh? Vale, pero no, es que es donde yo voy, ahí por eso te digo que iba a decirte. Y además que un iluminado dice que nos hace falta un lateral derecho y ahora llegas aquí y dices, no, si tienes que fichar, no, ¿qué ficharías? Un lateral derecho. Pero cuidado. Claro, cuando yo digo un iluminado, la gente, si eres tú, si llega a ser otro, tampoco debe decir un iluminado porque sabe que soy educado. Pero si yo sé que eres tú el que lo ha dicho, yo no te digo iluminado. Pues nosotros tenemos una buena relación. No, pero, es decir, porque, pero ya no porque tengamos una buena relación, aunque no la tuviésemos, para mí, yo le debo un respeto a todas las personas. A ti te debo más respeto por una cuestión. Porque eres la única persona que se persona, valga la redundancia, a vernos entrenar. Es decir, si alguien puede opinar de lo que hace el equipo, eres tú. ¿Vale? Que no todas, pero muchas sesiones va a vernos a entrenar. Es decir, iba a decir pierde su tiempo, no, gana su tiempo en ir a vernos a entrenar. Porque así tiene una opinión que está basada en algo. En algo que él ha visto, que sus ojos han presenciado, ¿no? Cuando digo un iluminado, yo no sabía que eras tú. Alguien me dijo, ¿no es que dice que no tenemos lateral derecho? No, porque yo lo que interpreto es que cuando decís que falta un lateral derecho, o cuando se dijo eso, no sé quién lo dijo, yo creía que iba más por el tema de Muguruza no puede jugar de lateral derecho. En nuestro equipo, por cómo juega nuestro equipo, solo tiene sentido de lateral derecho Muguruza. Sí. Para mí. Yo eso no se lo he escuchado decir ahora, a nadie, pero bueno, es posible es que alguien lo haya que dicho. El paso de las jornadas, que Muguruza no pueda jugar de lateral derecho. El paso de las jornadas, tres tarjetas de Eneko. Hoy tiene una molestia en los últimos días, Marc Castell ahí en la rodilla. Rafa lleva desde el Elche prácticamente algún partido en Albacete sin jugar de central. Héctor Verder, 35 años. Uf, esto estamos muy bien, pero yo tengo que pensar en más allá, dos o tres semanas más allá, que se cargue en Eco, que no pueda estar Marc, que empiecen los problemas de Héctor, porque Héctor en sus últimas temporadas ha jugado no más de 20 partidos, porque él tiene sus problemas, ¿no? Derivados de la edad y del número de participación, lleva muchísimos partidos, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahora digo, hostia, si tuviésemos un elemento que pudiese hacer las veces de central y de lateral derecho, pues no nos vendría mal, ¿no? Y más con la, se me ha olvidado, la baja de Paco, ¿no? Es que Paco en principio no era titular para mí, es decir, si yo pienso el 15 de julio en una alineación tipo, Paco no entra. Fíjate, Paco ahora mismo está en su casa diciendo, es que el cabrón no se calla ni una, ¿no? Es que yo se lo digo a él. Escucha, tú, ¿no? Pero como te lo han merecido y veo que estás mejor que los demás, pues juegas y ya está. Es decir, no hay ningún problema, ¿no? Es que el equipo, total, que al final eras un iluminado. Claro, ¿no? Eras tú el iluminado. Pues entonces, a ver, a partir mucha de gente me lo dijo y iba al cachondeo. A partir de hoy te iba a decir el iluminado. Iba un día el tema se da la sección, para que lo sepas, iba a coger el micro y dice la sección del iluminado. Así cuando me iba. Venga, la venga. Iba. No, yo no cosa sabía que eras tú, ¿eh? A ver. Si lo sé, te digo, sabía que eras tú. Pero tú da la confianza que tenemos, por eso te digo y quiero me lo tomé. Vamos adelantando. Más cuestiones. Una cuestión que viene un poco a lo que has dicho. Yo lo que veo es que el equipo, defensivamente, de mitad hacia adelante hay muchos jugadores y de mitad hacia atrás no hay jugadores. Por ejemplo, si lesionan a Víctor, no tienes lateral izquierdo, si tienes la opción de Neco, y entonces solo con tres centrales, y pasa lo mismo con Muguruza, ¿no? ¿Qué pensabas tú en ese momento de la confección de la plantilla? ¿O que querías otro sistema de juego? No sé, porque a lo mejor no es la palabra correcta de utilizar, pero veo que la plantilla está descompensada. Sobre todo por posiciones. Sí, no tiene a lo mejor... Sí, el no tener dos piezas por demarcación específica hace que pensemos, y lo hemos hecho, incorporar a jugadores que puedan jugar en varias posiciones. Sí. A ver, aquí ocurre una cosa, y también os voy a dar la razón al que pensáis así, porque yo pienso igual... Es decir, aquí ocurre algo que tiene que ver con la experiencia previa. Es decir, hemos tenido un equipo en el que mi primera conclusión cuando acaba la temporada, bueno, vamos a hablar un poquito de la plantilla, yo ni voy a decir ni que fuese buena, ni mala, ni bien construida, ni malamente construida, hay una realidad, que eso es impepinable, que es que juegan 7 u 8 jugadores del año pasado, y de los dos que tú nombras, que te gustaría verlos jugar, son del año pasado también, Marc y Rafa Gales, por lo tanto, no era tan mala, lo que sí que es cierto que igual no cumplía con un requisito que para mí es importante, que es la complementariedad entre los jugadores. Es decir, unos jugadores podían jugar a unas cosas y otros a otras cosas. Entonces, ¿tú qué inventas ahí? ¿Qué mejunje hace para que eso tire hacia adelante? Menos mal que se nos ocurrió poner de delantero a César,
y a Muguruza de lateral llegando, porque si no, era inviable jugar a algo. Vale. Lo primero es que, la primera conclusión es que yo lanzo una frase que después, desgraciadamente, se demuestra que es prácticamente verdad. Que es que desde mi presencia en Castellón, los 5 meses y medio hasta acabar la temporada, yo no he visto un regate de nadie. Ni un regate de nadie. Y lo primero que les dije, quiero regateadores. Sí, pero ese, bueno, es que sería muy largo eso, ¿no? Podemos quedarnos aquí hasta las 12 de la noche. No. Pero esa cuestión yo la planteé a gente que había hecho esa plantilla y decían que no era necesario ni jugar por fuera ni tener gente desequilibrante. Que el equipo estaba hecho en base a un 4-3-3 con juego interior. ¿Pero de este año? No, no, del pasado. Ah, bueno, pero eso. No, pero bueno, si ese es su criterio, está bien. Bueno, bien, pero ¿qué quiero decir? Que el equipo del año pasado era un equipo confeccionado, por lo que yo hablaba con la gente que lo confeccionó, para jugar directo. ¿Directo y por dentro? Sí, jugar directo, sí, había pocos extremos. Jugar sin directo, banda. Es decir, no, nos entretenemos lo mínimo posible. De hecho, hay una carencia importante que es hasta que no vienen los dos Rubén el año pasado, es decir, no se pueden dar 3 pases seguidos, pero no porque sean malos, sino que son jugadores de unas características. Es decir, de lanzar el balón, gente grande tal, gente hábil en el rechace, algún centrocampista que te permita jugar aquí, jugar aquí, jugar allí, que era Caballero, y pelota parada y tal. Y ya está, ese es el gusto del que la confeccionó y para nada es criticable, ¿no? Pero este año, es decir, yo lo que sí quería es, oye, yo ya he sufrido lo suficiente practicando un juego que no casa con mi sensibilidad y ahora yo quiero hacer algo. Cuidado con lo de la sensibilidad porque si hay algo que le sorprende a todos los que ven nuestros entrenamientos y a todos cuantos están en ese vestuario es, joder, vengo a trabajar con Óscar Cano y el 80% del contenido del entrenamiento es defender. ¿Pero por qué? Pues también tiene su justificación. Tenemos un equipo tan variable en ataque, yo sé que mi equipo pocos partidos se va a quedar sin marcar goles. Pocos. Si es que el día que peor jugamos tenemos 5 ocasiones de gol. Pero si queremos hacer algo importante, Muguruza debe de cometer pocos errores, Víctor tiene que cometer pocos errores, nuestros 2 mediocentros, los que están jugando actualmente, tampoco son jugadores que defiendan demasiado bien, Rubén, 2 delanteros, Jorge. Entonces tenemos que inventarnos a nivel colectivo algo que haga que los equipos contrarios no encuentren grietas en nuestro sistema defensivo, ¿no? Pero lo de los extremos es verdad, igual, no es que le sobre nadie ahora, pero sí que es verdad que siendo detallista y detalloso, igual algún jugador de la parte de atrás polivalente, es decir, que pueda jugar en varias posiciones, sí. Sí, es verdad que puede ser que le haga falta al equipo, ¿no? Bueno, yo quería que vieras un vídeo que nos han hecho llegar de alguien que te conoce muy bien. A ver si, compañeros, podemos escuchar bien aquí, porque tenemos algún problemilla en el monitor. Que escuche bien y que vea, sobre todo, Óscar Cano, quien le manda un cariñoso saludo. Muchos conocen al Óscar entrenador, pero pocos al Óscar persona. Y por eso yo me siento una persona afortunada. Entre otras cosas porque soy conocedor de ese corazón gigantesco que tiene. Y ni que decir tiene y sabe que te mereces siempre lo mejor. Para mí eres de esas personas sinceras, leales y transparentes que necesito no tener a su lado. Tu sinceridad, tu forma de ser, hace que sea imposible no sentir cariño por ti. No sabes la tranquilidad que da el saber que tienes a alguien con el que puedas contar absolutamente para todo. Y ese en mi vida se llama Óscar Cano. Contigo no necesito hacerte el test de las 100 preguntas para conocerte mejor. Están ya todas contestadas de la pila de años que nos conocemos, ¿no? Y aunque nunca la hayas respondido, nos conocemos perfectamente. Juntos hemos soportado a 12.000 personas en tu propia casa, en tu Granada, gritando Óscar, vete ya. Juntos nos hemos emocionado en el Olímpico de Roma, viendo un Roma-Lazio, aunque tengo que reconocer que yo me emocioné más que tú, ¿no? O juntos hemos cantado el himno del Betis en el Villamarín, ¿no? Y sobre todo, y algo imborrable en mi vida, juntos nos subimos en un avión con destino a Qatar.
juntos compartimos momentos con personas increíbles como Guardiola o Xavi Hernández. Juntos hemos recorrido prácticamente medio mundo, ¿no? Ese logro, que yo bien sé que es fruto de la constancia y la dedicación que le has puesto a tu carrera como entrenador. Desde que coincidíamos en el curso de entrenador en el nivel 1 y aparecían con tu espino de tercera mano y un donut como cena porque había estado todo el día fuera de casa entrenando a tu juvenil. Y de sobra sabes, bueno, que tus victorias son las mías, ojalá, porque la racha que llevo no vea, pero sabes perfectamente que tu felicidad es la mía y ni que decir tiene que aquí tiene a un granaíno con sangre orillut. Un beso, hermano. Mensaje para Óscar, parte de tu equipo y parte de tu familia, ¿no? Por lo que se ve, ¿no? Matías es una de esas personas por las que yo me levanto intentando ser mejor cada día, ¿no? Yo lucho, evidentemente, porque mis hijos tengan sus necesidades básicas cubiertas por darle, ¿no? Aunque está no tiene nada que ver con lo sentimental, ¿no? Por lo menos que vivan bien, ya que no tienen a su padre allí, que vivan bien, que dispongan de todo aquello que necesitan, de una buena educación, de unos buenos estudios y tal. Pero si hay algo por lo que yo quiero ir a otra categoría, sin ser mi ambición, es porque esté conmigo el Calvorota este, ¿no? Es decir, es una persona que desde que la conocí en el nivel 1 del curso de entrenadores, allá por el año 2000 poco, o incluso ni 2000, ¿no? Desde el primer día hicimos muy, muy, muy buenas migas, como decimos en Granada, ¿no? Es un tipo que no sabe el talento que tiene, que no lo sabe. Es un tipo que ha despejado muchísimas dudas que yo he ido teniendo. Y después es un tipo que cuando yo lo he pasado mal a nivel personal, siempre ha estado ahí, ¿no? Es decir, yo no se me olvidará nunca cuando me operaron de la arritmia. No me sellaron bien, porque eso es un catéter que entra por la arteria, no me la sellaron bien y cuando me fui a levantar salió la sangre de la arteria y bueno, un episodio, como mueren los toreros, yo iba a morir, es decir, menos mal que llegaron a tiempo allí y entre dos médicos pudieron aquello arreglarlo, ¿no? Y él estaba allí, ¿no? Y es la cara que él puso, ¿no? Es decir, estaba con mi hermano, estábamos los tres solos, estaba en el posoperatorio yo y estaba él, mi hermano, y estaba yo. Y yo vi la cara que él puso, ¿no? Esa cara de tía, que se nos va el Óscar, ¿no? Y la verdad que es un tipo sensacional, ¿no? Es un tipo que me conoce a la perfección, que sabe todo y cada uno de los secretos de mi vida, que sabe ese recorrido, como él dice, con la Vespino, ¿no? Y es que ahora ¿En serio tenías un Vespino de tercera mano? Sí, un Vespino de tercera mano. En mi familia, cuando murió mi padre, hubo ahí un proceso en el cual pues entró en un con la empresa de mi padre por la pensión que le quedaba a mi madre, no fueron justos, hubo ahí algún chanchullo con el que hubo que pelear, entonces lo pasamos muy mal económicamente en mi casa durante un año o año y pico, y no solo un Vespino, sino yo he ido andando a entrenar y me he recorrido Granada, es decir, hora y media para llegar al lugar de entrenamiento y hora y media para volver a las 11 y pico de la noche, ¿no? Cuando la gente habla y critica es muy fácil, ¿no? Sin haber sido futbolista, sin haber aparecido en este mundo, a mí me ha costado pues, entrenar a alevines, entrenar a infantiles, entrenar a juveniles, entrenar en preferente, entrenar en tercera, entrenar muchos años en segunda B, y todo ese recorrido lo sabe él, ¿no? Sí, tenía una Vespino de estas que le levantabas para echarle gasolina, ¿no? Y esa era, bueno, esa era mi... La cuidaba como oro en paño porque era el único medio de locomoción y el único medio de transporte que a mí me podía llevar a los lugares, ¿no? Son muchos años. Cuando he dicho que antes que mi mujer llama a mis amigos para que me rescaten de casa, al que principalmente llaman es a él, ¿no? Él decía, te falta aquí el cenicero lleno de cigarros, menos mal que no me dio por fumar, porque él sí que sabe toda mi historia, ¿no? Por eso no me afecta lo que dice la gente, ¿no? Porque primero lo reconozco y lo comprendo porque, bueno, porque... ¿A quién le van a pegar cuando va mal? Pues a mí.
y no me afecta, pero sí que es cierto que me jodería mucho, ¿no?, que la gente que me conoce tuviese alguna duda de mí, ¿no? Esto sí que es verdad que saben, lo saben todo. Se vino un año, el año mío de Qatar, él se vino conmigo, ¿no? Y cuando nos quisieron renovar, tener que decirle a él, oye, que no me voy a quedar y así rompo tu sueño, es jodido. Desde ese día estoy en deuda con él y no voy a parar hasta que lo pueda sacar del trabajo que tiene ahora mismo, que por eso no puede venir conmigo, porque él trabaja en el ayuntamiento de Monachil, de un pueblo de Granada. Sí. Y evidentemente en los clubes de segunda B no hay dinero para tanto miembro del cuerpo técnico y mal con habría que darle el sueldo que dan allí, pero no voy a parar hasta que le haga cumplir su sueño. Un saludo también y un abrazo para Matías. Cómo habéis conseguido esto. Por haber querido participar con nosotros y, por supuesto, a la gente que lo ha hecho posible, que ya sabe, por supuesto, quién es también. No, ya sé que tú no. Ya sé que tú no. Pero ¿quién nos ha hecho llegar? ¿Nos ha proporcionado la comunicación? Puede ser Elías, ¿no? Que no me imagino otro. ¿Qué más da? ¿No? ¿Qué más da? Ha sido bonito, casi lloro, ¿eh? ¿Qué más da? Yo soy un llorón. El año pasado me hicieron llorar 3 o 4 veces en el vestuario, ¿no? Detrás de esta apariencia de hombre que no siente, de hombre hielo, como dice la gente, o las novias de algún jugador que dice, joder, estamos al lado de él y no sabemos qué decir, es que impone. Hay un llorón tonto, ya te lo digo yo. Llorar va bien, hombre. Sí. Es mucho mejor que quedarse ahí dentro, ¿no? Los sentimientos, sean buenos o sean malos. Me están diciendo que tenemos un montón de WhatsApps. Yo me encantaría que pudieras leerlos todos, así que vamos a aprovechar. Óscar, por venga, favor, intenta 30 segundos. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Mister, darte la enhorabuena por la victoria del domingo, pero ante todo, de tu trabajo, ante el equipo, a seguir así. Pampa Morellut. No, gracias a los Orellut, ¿no?, por el recibimiento que he tenido, ¿no? El agradecido de verdad soy yo y no es un tópico. Es terrible lo bien que me siento aquí. Me va a costar muchísimo irme el día que tenga que partir. Enhorabuena, mister. Tu suerte es la nuestra. Echo de menos el juego de Castells. Ojalá pronto tengas oportunidad. Ojalá, porque es un chaval que lo merece todo. La verdad que Castells es una de las personas que más ha acomodado que yo caiga bien aquí, porque ya me conocía y sé que todo lo que ha hablado de mí es bueno. Hola, Óscar. En primer lugar, enhorabuena por el inicio de temporada. Viendo cómo está jugando Rubén Ramos en su actual equipo, ¿no crees que en este actual Castellón hubiera podido tener lugar? Gracias. Yo no necesito ver cómo está jugando Rubén Ramos y no creo que lo haya visto mucha gente jugar. Están hablando de sus números, ¿no? Yo creo que Rubén vino en un momento en el que él mismo reconoce que no estuvo bien y, por supuesto, que Rubén este año hubiese fluido con el equipo, pero era también una cuestión de cambiar alguna cara, ¿no?, porque no podían renovar todos. Una pregunta para Óscar Cano. ¿Qué puedes opinar del juego del Castellón en las primeras 6 jornadas? Me está ilusionando mucho el Castellón y Pampa Morellut. Bueno, del juego, que creo que tenemos una identidad que no exime el defender bien, es decir, sino que lo incluye. Pero que queda muchísimas cosas por perfeccionar. Yo creo que el equipo todavía está en esa fase embrionaria de lo que se pretende y creo que tiene un margen de mejora enorme. ¿Te das cuenta de que las cosas se están haciendo mejor que otras temporadas cuando ves que un jugador top de la temporada pasada no juega ni de titular en el colista y cuando salió tocó apenas una vez la pelota? En eso se nota el buen trabajo de una dirección deportiva. Sí, la verdad que tanto la familia Montesino, porque ellos la verdad que han hecho una apuesta grande y hablan de proyecto, como la comisión deportiva, han hecho un trabajo sensacional. Mis respetos al trabajo que estáis realizando. Psicológicamente el equipo está enchufado. Tácticamente has encontrado un 4-4-2 muy poderoso, aunque creo que al equipo le va mejor un 4-3-3. Con los 3 jugones en medio y sin alas. Me gustó mucho en el minuto 88, chocando en la mano a todo el banquillo. Una piña a todos. Sí, porque se lo merecía. Bueno, que te dan consejos de... Ah, no, bien. Pues fíjate, a mí me gustan más este tipo de comentarios, por lo menos se preocupan por entender un poco el juego. A ver, cuando hablan de 3 jugones por el medio, ¿cuántos jugones utilizamos nosotros? 4. Para mí, 4 el otro día. O sea, estamos utilizando más de los que ellos...
ellos dicen, ¿no? Y sobre todo dos puntas, ¿no? Lo que sí queremos garantizar siempre, que no quiere decir esto que no jugue, que vayamos a jugar siempre con dos delanteros, ¿no? Pero que tengamos presencia en área, porque todo lo que hace la gente de dentro, al final la pelota sale fuera con ventaja, los de fuera tienen que encontrar después en el área respuesta, ¿no? Y la respuesta dentro del área se llama jugadores que la ocupen. El otro día marcó Cubillas, cuando nos dejan espacio, pues ahí está César. Y bueno, yo creo que el equipo está muy bien confeccionado, la verdad. Qué grande eres, Óscar. José Luis, Fede Cas a llenar el tercer bus. Pues ojalá sean más, ¿no? Ya ojalá, pueden ser ojalá, 500. Ojalá sean muchos. Allí van 3.500. He estado mirando un poco asistencia de público. ¿No? 3.600. Es decir que salimos claramente vencedores en ese duelo, ¿eh? Luego hay que jugar. Luego hay que jugar. Más, Laura. Mister, vas a marcar una época en nuestro Castellón. Siga así, que nos llevarás a la cumbre. Sabes manejar el grupo y eso da triunfos. El grupo me maneja a mí, la verdad. Ellos hacen como que yo les manejo, pero se hace lo que... Los jugadores son los protagonistas de esto y le agradezco mucho que piense que yo soy una persona indicada, ¿no? para estar aquí mucho tiempo. Calavera creo que ha sido un gran fichaje, teniendo en cuenta que solo tiene 19 años. Según tengo entendido, termina contrato en 2020. ¿Cree usted que se le debería renovar ya o ha sido él el que solo ha querido firmar por un año? Yo creo que Cala tiene dos años, no uno. Tiene dos años y alguna cláusula, alguna cláusula que también beneficiaría al club, ¿no? No tiene un año, ¿no? Y la verdad que es un chico que tiene un futuro prometedor y que, tal y como le dije yo, lo que sí debe de saber es elegir bien allá donde quiera jugar, porque es un elemento muy específico para un tipo de fútbol muy específico y ese es el único fútbol que a él le va bien, ¿no? Hola, después de la lesión de Paco y que termina contrato, ¿cómo ves el tema de su renovación? Pues yo lo que quiero es que se adelanten los plazos, que pueda estar con nosotros sobre el mes de marzo o abril, que acabe la temporada con nosotros y a lo demás que no me compete a mí, ¿no? Será su rendimiento el que indique, ¿no? Si debe ser renovado o no, ¿no? Nosotros estamos encantadísimos con él porque, como antes he dicho, es una persona muy, muy importante en el grupo, ¿no? Es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué apura tanto los cambios en vez de dar frescura en los momentos más críticos de las segundas partes? Pues porque, a ver, lo que no me puedes decir es que manejo muy bien el grupo y que no hago cambios. Son personas diferentes. A mí me gustaría, no, pero por ejemplo, a mí me gustaría muchas veces en el descanso dejar a dos allí sin salir en la segunda parte, pero claro, es que esto es un grupo al que hay que manejar, ¿no? No sé quién me preguntaba una vez, y tenía razón, fuera de micrófono, después de una rueda de prensa, oye, ¿el banquillo no estaba un poco desequilibrado? Sí, porque no llevamos a Raúl a un partido, no llevamos a Alcaina, había hecho un entrenamiento, ¿no? Y sería dejar fuera a Marc Castel, que fue por el que dudamos si tenía que estar o no, y hay un grupo que hay que manejar, es decir, si realmente necesitásemos sí o sí esos tres puntos y última jornada, pues... Pero hay que manejar un grupo, ¿no? Y los cambios, en primer lugar, porque no tengo obligación de hacerlo. Es una posibilidad que me da el reglamento, no una obligación, ¿no? La gente dice, como tiene tres cambios, que lo haga. ¿Y qué es la frescura? No estamos en lo mismo. Es decir, más que esté más fresco o menos fresco, como no son botellas de leche, lo que buscamos es que cumpla con un rol que él pueda beneficiar en ese momento y en esa circunstancia al equipo, ¿no? Y a veces alarga, yo sé que hay jugadores que no han estado el día de Rubén Díez contra el Español, en la primera parte falló más de la mitad de los pases que intentó, ¿no? Pero yo sabía que a poco que se entonara es un jugador que nos vendría bien, ¿no? El otro día, por ejemplo, cuando decidimos, no sé quién me dice que está cansado, no recuerdo quién, y la primera intención era, el cambio era, el primero que saco es a Alfredo, ¿no? A calentar. Y en esos 10 minutos obligatorios para calentar a Alfredo, en el partido pasan cosas ante las que yo tengo que dar respuesta. Y creo que el idóneo es Serra. Y Alfredo dirá, hostia, me ha sacado para jugar y ahora ni siquiera ha jugado, ¿eh? Que un partido, y al final tenemos que ir ganando batallas, ¿no? Y las batallas se ponen de mil colores y tienes que tomar decisiones, ¿no? Laura. Hola, Óscar. ¿Consideras como la mejor virtud de Cubillas la de posicionar al equipo desde arriba?
Además de pivotar con compañeros, hacer dejadas a César, fijar a los centrales, considero que la de posicionar al equipo desde la delantera es su mejor virtud. ¿Qué opinas? Fijar, ¿no? Sí, Cubillas es todo excepto lo que ha dicho la gente durante su trayectoria. Yo no conocía bien a Cubillas, pues sí, de verlo en Melilla, de verlo en Huracán, pero poco. Y toda la gente, ¿no? Un delantero de área, de peinarla, de prolongarla, de trabajo, de lucha, de tal, y la palabra fútbol no la había escuchado. Y cuando llegué aquí digo, se parece, sin ser eso evidentemente, es más parecido a Benzema que a Zigic, y lo ha definido todo el mundo como Zigic o como Torpedo Müller, ¿no? Es un jugador que juega muy bien fuera del área, es un jugador que no es hiperpotente, y toda la gente decía, no, es muy potente, es más bien todo lo contrario, yo creo que es un jugador más diésel que potente, y es un jugador que cuando ese oxígeno que te da no te lo da porque se las quede, que también derivado de su altura, sino porque se ofrece siempre en el momento oportuno, sabe jugar de cara, se asocia bien. Yo creo que Cubilla sabe jugar al fútbol, ¿no? Y después, pues, por su talla, es una garantía dentro del área, sin ser su mejor recurso. A mí, y se lo voy a decir mañana, me ha sorprendido mucho el movimiento de delantero que has hecho. Te has pegado, no te has desmarcado ni antes ni después, has esperado el momento justo que ya Rubén podía enviar para separarte del oponente y ganar ese espacio para rematar. Yo hasta el otro día no se lo había visto muchas veces. Es más, le he llegado a decir que tenía que estar mucho más activado dentro del área para que para ser delantero tienes que estar más activado dentro del área, ¿no? Porque está mucho más preocupado por jugar que por marcar. Está recurrente, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa con Castells? Pues que lo quiero mucho y que pero no lo suficiente, ¿no? No, al revés. Lo quiero tanto que a veces, en igualdad de condiciones, lo dejo fuera, ¿no? El amor mata. Sí. A Castells lo quiero mucho, además él lo sabe. Castells es el típico jugador, con sus virtudes y sus defectos, que puedes tener claro, y lo sabes, que el día que salga, aunque sean tres minutos, se va a romper, vamos. Es una maravilla verlo entrenar. Y otra cosa, es decir, Castells no tendrá unas condiciones extraordinarias para ser un 10 en nada, pero es un jugador polivalente. Y yo creo que como está jugando el equipo, su presencia tampoco haría que jugase peor el equipo, ¿no? Dentro de que es un jugador de club, un jugador de equipo. Sí. Venga, vamos con las últimas. Cuando llegaste, pensaba que no podrías levantar al equipo, pero partido a partido me has demostrado que eres un gran entrenador. Suerte para esta temporada, que arriba hay fuertes como el Andorra y Villarreal, y alguno más. Pues nada, agradecérselo también, las palabras, ¿no? No está mal que te elogien dando, ¿no? A ver si seguimos así, ¿no? No he visto nunca un entrenador tan claro, sincero, como Óscar. Además, pareces muy humilde y muy buena persona. Ojalá no subas y triunfe en el mundo del fútbol. Hasta Óscar me lo creo, después humilde y buena persona, pues según con quién, ¿no? La verdad que sería maravilloso, ¿no? Poder llegar de la mano a otra categoría con el Castellón, ¿no? Hay por ahí, ¿no? Vicente dijo, ¿no? Que para el año del centenario quería que el Castellón estuviese en segunda A. Pues mira, no hemos hablado de objetivo y se me ha ocurrido que a lo mejor el objetivo es que en el 2022, temporada 2022-23, ¿no? Estemos en el Castellón esté en segunda. Y para eso, pues bueno, si podemos poner cada uno de los que pasemos por ahí una piedrecita que tenga que ver con algo que suponga que evolucionamos, pues daré por buena mi presencia aquí. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que el tren no pasa cuando uno quiere. Es decir, a lo mejor quieres que pase en el año 22 y igual pasa en el 21. Ojalá. Ojalá. Y hay que estar preparado. A ver, si hay tiene que pasar. No, pero sabes que en fútbol sí, es que sí, total. Es que tú puedes un año gastarte mucho dinero y por muchas razones que la cosa no funcione, y otro año que a lo mejor de partida piensas otra cosa y se te pone a punto. Ojalá, ojalá. Hay que ir poco a poco, que estamos empezando el mes de octubre. Yo si se lo vaya a pedir a Fuentes Divinas, como yo no suelo hablar con ella. Yo tampoco. Pues pedir que sea para junio de 2020. Ya he vuelto a pedir que me toque a mí. Cuanto antes mejor, que podamos vivirlo nosotros. La última, Laura. Buenas noches. Le quería preguntar a Óscar Cano qué opina de que los equipos filiales no tengan su propia liga y perjudiquen con sus grandes presupuestos que tienen al resto de equipos con ciudades importantes. Ya que eres conocedor de canteras importantes de España, muchas gracias y mucha suerte en tu carrera, Óscar. A ver, yo lo que creo que es la Liga de Fútbol Profesional,
hay un control en primera y segunda división, un control económico de presupuestos que van al dedillo. Fíjate, equipos y clubes como el Málaga, sí, que este año no han podido firmar, que es un equipo grande y que está abajo en la tabla y tal, y sin embargo en segunda B no hay control. Es decir, te puedes encontrar con equipos, según dicen, a mí no me ha tocado esto, ¿no?, que pagan en A y en B. Después hay clubes que no lo hacemos, que todo se hace bien. Te puede encontrar con esa desigualdad de que el año pasado hay un jugador de 40 millones de euros y este año otro en el Castilla jugando contra Vinicius, Rodrigo. Es que esto, hay cosas que yo no las entiendo, ¿no? Lo que sí que hacen los filiales es hacernos mejores entrenadores a nosotros, porque todas las semanas son complicadas, porque todos los clubes tienen grandes entrenadores, grandes jugadores, pero preparar un partido contra un filial se hace tedioso y llega un momento en el que el agotamiento cuando estás en casa es de una dimensión extraordinaria, ¿no? Porque dices, y lo cierro por allí, venga, va, esto más o menos lo podemos controlar, que bueno, que creemos que lo controlamos, pero si es que resulta que el día del Barça B, por poner un ejemplo, cuando llego aquí decimos, cuidado que cuando te llevan a un lado disponen de jugadores para en dos pases llevarla al extremo contrario. No pasa nada, vamos a poner el rombo con el interior, con el media punta, con el interior, con el punta, ya no nos giran para allá. Y nos giraron todas las veces. ¿Por qué? Porque esa estructura de tres jugadores, compuesta por tres jugadores, que era el interior, Oriol Busquets, y el otro interior del otro lado, pum, 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 hasta hacerles llevar el balón a Baliu, que se lo hicieron llegar mil veces. Baliu y Carles Pérez fueron los extremos del día, por si alguien lo desconoce. Y resulta que, como eso lo tapamos, cogió Ricky Puig por un lado y Collado por el otro, y se vistió de tres futbolistas. Ah, que no puedo pasarla allí, 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 no pasa nada. Voy a ir a través de conducciones y la voy a llevar yo. Y se empezaron a encontrar los dos interiores y digo, bueno, vamos a cerrar eso. Y cierra eso y aparece Miranda. Y cierra lo otro y te aparece por dentro el uno. Y te dices que... Y Guagué hizo un partido. Y vas a jugar contra el Villarreal. Y me ponen el lunes o el martes el primer vídeo a Elías y digo, ¿estos son? Sí, estos son. Y ves que parecen una máquina de pinball. ¿Os acordáis de aquellas? Si la pelota le llega a los últimos, que juegan sobre penúltimos, corren otra vez los últimos. Si suelto a los laterales, me revientan. Si no los suelto, me centran. Pues que me centren. Pero bueno, ¿cómo nos van a centrar? Va a dejar centrar y dejamos centrar. Aquí el partido, la caja cubierta, los cuatro atrás, el que se mueva lo cambio. Lo cambio. El que se mueva, porque te sacan y empiezan a penetrar esos niños. Yo no sé cómo se puede jugar con esa precisión, a esa velocidad. Pum, pum, pum. Es muy difícil preparar un partido contra un filial. Contra el Español B ya lo visteis. Es que es muy complicado. Sí. Es complicado, pero yo creo que debería haber una liga para ellos, ¿no? Que son jugadores el 80% que pueden llegar y a la élite. Elegidos. Y bueno, y a partir de ahí el resto, ¿no? Pues competir. Y también creo que para el fútbol sería que nos buena, piden, ¿no? Porque mira, Tarragona, León, Huelva, Badajoz, Cartagena, qué sé yo. No quiero dejarme a ninguna. Cartagena, sí, Murcia. Esas ciudades se merecen por lo menos tener la posibilidad de pelear por subir al fútbol profesional. Fíjate, José Luis, para nosotros... son jugadores fundamentales, no cualquier jugador para rellenar una plantilla, para los demás equipos, jugadores fundamentales, aquellos chicos que descartan los filiales. Es decir, nosotros estamos lampando, como decimos en Granada, porque estamos esperando a ver a quién suelta el no sé qué C, o el Villarreal C, o cuando el Barça tenía un C, o a ver quién es el descarte del Madrid, porque son jugadores de un nivelazo. Mira, ha venido un chico que ha pasado por cantera de Getafe de puntillas y del Madrid de puntillas, Bilal, ¿vale? Bilal, el problema que puede tener Bilal de que no ha venido ya convocado o no ha jugado es simple y llanamente que en vez de llegar el año pasado ha llegado este, que este año pues hay jugadores en su posición de peso, ¿no? El año pasado hubiese jugado todos los partidos conmigo, todos es todos. Es un jugador ahí intermedio, parece Riquelme, así con unas patitas como las mías, tal, no sé qué. Y viene rebotado porque, es decir, solo podría estar en el Madrid si hay un Madrid Z, ¿no? Y sin embargo, se juntan todos. Bueno, es que tú fíjate si a Valverde no le da por subir a Ansu Fati, a Carles Pérez y a Bagué. ¿Habéis pensado en la alineación que tendría esa gente? Impresionante. Hombre, por favor.
Es complicado. Bueno, vamos cerrando. Néstor, no me olvido de ti. Vamos a resolver la cuestión. Vamos a resolver. Creo que era bastante fácil hoy, pero bueno, vamos a verla. Compañeros, tenemos ahí la pregunta del reglamento. Vamos, que tiene que estar ahí. Ahí está. Bueno, la pregunta es cuando se realiza el sorteo de campo por el árbitro y qué sucede. ¿Qué sucede a continuación? A ver, opciones. Cuatro opciones como siempre. A, el ganador elegirá campo. Sí. B, el ganador realizará el saque inicial. Sí. C, el ganador realizará el saque inicial y elegirá campo. Sí. Y D, es el ganador o elegirá campo o elegirá sacar. Luis, tú tienes cara de saberlo. Pues yo descarto una porque es la que han cambiado y yo me quedaría con la C. O sea, tú dices que el ganador... Descarta la D, ¿no? Descarto la D, sí. Tú dices que el ganador saca de inicio y elige campo a la vez. ¿Tony? Yo voy a decir la... ¿Tú no dices que ves partidos todos los fines de semana? No sé cuántos partidos. Sí, pero... Es que no lo puedes empezar. Hay que quedarse... No lo puedes empezar. Te pillan la bebida, ¿no? Por el caso está que yo... Minuto 5 entra siempre. Por una cuestión estadística, voy a decir la A, porque nunca pone la A. El ganador es coge campo. No lo sé. Manolo. Va, iluminado. Es un poquete cabrón. Mira, yo creo que esa norma no la han cambiado. Yo me voy a quedar con la D. La D. O sea, no, que el ganador... Espera, pero hay duda de si la han cambiado o no. Él ha dicho que sí, la han cambiado. La han cambiado. Yo ya no me fío de él. Manolo dice que el ganador elige campo o realiza saque. La han cambiado, lo juro que la han cambiado, sí. Yo digo que la A. La A, o sea, que escoges campo. Ahí. No tienes derecho a la pelota, ¿no? No. Vale. ¿Qué, Óscar? La A también. Me voy a fiar del sexto sentido que dicen que tienen. Néstor, ya te estás riendo, ¿por qué? Pues la solución la han cambiado y es la D, pero porque la han cambiado. O sea que Manolo ha acertado. La solución es la D. No, la D. ¿Sí? ¿Lo he iluminado? Antes, el que ganaba el sorteo hasta este año elegía campo. Sí, era la A antes. Y ahora puede sacar el que gana el sorteo. Ya que... Si yo decía pequeña... yo que no he sido capitán nunca, que no jugaba. Eso no. Esa pequeña... Mira, una cosita más que hemos aprendido, ¿eh? Porque en esas cosas no solemos fijarnos mucho. El ganador o elige campo o saque. Me ha tocado a mí, ¿no? Sí, sí. Sí. Me ha tocado a mí, ¿no? De cara al próximo partido ya sabemos que eso puede ocurrir. De resaca vinegra, ¿ves? Antes de marcharnos nos queda ver qué opinaba la gente. Después del 3-1 de Óscar Cano, allí mismo en la salida de preferencia, al ladito de la fuente, donde si pasa algo algún día tendrás que entrar dentro. En la fuente aquella que está en la rotonda, la has visto, ¿no? Si queréis... Avenida Benicassi... Me quedo allí de pez. Si ese algo es lo que pensamos todos, me quedo de pez allí. Vamos a ver a la gente. ¿Cómo estás viendo al entrenador del Castellón, a Óscar Cano? Muy bien, el año pasado también lo hizo... A ver, tampoco lo hizo tan bien, pero este año tiene pinta que vamos a ascender. ¿Tú? Bien. ¿Y al entrenador qué decimos? Pues nada, que a ver si podemos ascender a segunda y que ha hecho buen trabajo hasta ahora. Me parece que acaba la temporada, fer les coses molt bé, y ara el que ha aportat i el que està fent pot donar-nos l'ascens, pense jo. Jo me pareix que ha sigut molt important. Hi ha d'un temps que abans ara, la veritat que està millorant molt i que està fent que els jugadors donen tot el que puguen de si. Pues que millor, no? Que ha canviat un poc. Com jugava el Castelló anteriorment, l'ha canviat a millor. El mateix. Ha fet un bon treball aquest any. Pues la veritat és que aquesta temporada ho està fent molt bé, molt bé, molt bé. Sent el mateix entrenador, que tenim el mateix entrenador, però segur que els ha sentat una miqueta, els ha dit toqueu més valor, esteu més... I a més, una cosa molt important que ha fet és que antes sempre n'hi havia una defensa, que n'eren 7, i una davantera, que només eren 2. I ara ha repartit a la mitja i ha posat tants jugadors en defensa com en mitja com en la davantera. I aleshores el valor toquen molt millor, juguen més sols, i venen les ocasions i venen els gols. Però la diferència era que antes al mig del camp estava tot buit, no hi havia ningú. Eren balonades cap a dalt i això no se juga a futbol. Bien, yo lo veo muy bien, la verdad. Ha hecho un buen conjunto, o sea, la han dejado trabajar, ha hecho pretemporada. Bueno, estamos en ello, poco a poco irán conjuntando entre ellos los jugadores. Está cumpliendo y que se disque. Bueno, pues el balance general es positivo. Yo siempre digo que el fútbol son resultados, aunque son los entrenadores, sé que no os gusta, pero el fútbol son resultados. De momento,
no solo son resultados en el Castellón, también son sensaciones, pero bueno, esto es muy largo y en eso sí que hay que pelear, y sobre todo los que ganan y pierden los partidos, que al final son los jugadores, tienen que seguir haciendo que esa ilusión que se va despertando pues continúe ahí. Óscar, gracias por estar con nosotros, por compartir prácticamente la noche aquí con los espectadores de TV4. Por supuesto que toda la suerte del mundo, que será la nuestra. Y nada, a seguir, que esto es largo, pero... Queda mucho. Pero sí, puede ser muy chulo, ¿eh? Sí, muy chulo, pero para que sea muy chulo tenemos que pensar en mañana, en pasado mañana. Y lo que sí me ha gustado es que podamos estar así de a gusto, ¿no? No solo porque el equipo vaya bien, es decir, muchas veces cuando venimos aquí... hay gente que se siente atacada, hay gente que a lo mejor ha podido tener una opinión contraria a mí en algún momento determinado, que conmigo no pasa nada. Es decir, no. Una cosa es, vosotros cuando la gente opina de mí, opina de un cargo que yo ostento, ¿no? Y ocupo, ¿no? ¿No? A mí no me conoce la gente como para decir. Lo malo sería que Matías hubiese dicho, oye, Óscar es un sinvergüenza que me robó, ¿no? Y que, bueno, y dicho, atendiéndonos así con educación, no hay ningún problema, ¿no? No soy tan raro como la gente cree, ¿no? Bueno, lo he dicho. Suerte y gracias y espero que sigamos charlando semana a semana, y gracias al resto de compañeros, Laura, Manolo, Toni, Néstor, Luis, y especialmente a Manolo, ¿no? por su iluminación en el día. Y gracias a ti, que estás ahí al otro lado, que sin ti, desde luego, todo esto no tiene sentido. Te espero ver el domingo en Tarragona. Vamos a ver si es un domingo también bonito para todos. Ahí habrán muchos albinegros, unos 500, y también estaremos nosotros con la idea de volver. Y el domingo, a sobre las 9 de la noche, contarte la victoria del Castellón aquí mismo, en TV4. Así que, buena semana y hasta el domingo. Adiós.